quieres convertir en una norteña? ¡Ey! ¿Qué tranza, borregones? Muy buenas noches, espero que se lo estén pasando de lo mejor, donde quiera que nos estén viendo en este momento. Son las 10 con 12 minutos de la noche. Ha llegado el momento, ha llegado el día de el podcast totalmente en vivo para todos ustedes, el podcast interactivo que hacemos aquí en Fusion Gaming. Le recordamos por ahí a la gente que ya se está empezando a conectar que compartan esta transmisión, dejen por ahí su like, comenten y echen desmadre un rato con nosotros. Y como ya es costumbre cada semana, vamos a darle la más cordial de las bienvenidas a nuestro compadre, a nuestro amigo, a nuestro compañero Alex Mayhem. Desafortunadamente, porque no tengo otra opción, pues de mi pedo. Yo iba a decir que porque tan, te ves tan cariñoso, güey. Siempre es por lo mismo de la pantalla, güey. Es la pantalla, güey. ¿Dónde se drogas, verdad, mijo? Sí, es un cristal. Hola, tío Willy. ¿Cómo estás? Bueno. Pues estamos, que es lo importante, ¿no? No. Sí, no me, me apendejé con esa pregunta. Y pues muy bien, el podcast pasado no estuve y vi que hicieron un reverendo de ser que no me entendía su formato que hicieron, pero pues eso me pasa por no estar, ¿no? Pues sí. Lo pendejo, hecho, yo. Estuvimos cheleando y yo eso me di cuenta ya después. Oh, mira, yo comenté. Me di cuenta después de que sí estábamos grabando. Pensé que no se iba a hacer ese podcast y sí lo hicimos. Pero por lo menos se cumplió, ¿no? Pues sí. Se sacó. Sí. Y así. No sé si me sentí muy pendejo ese día porque. Pues no teníamos nada que, no teníamos nada que hacer. Lo usual. Lo usual. Pero había bandito y estaba Fanny, estaba Rulo. Llegó Rulo que igual trajo unos hongos. Pero está hambrito. Pues sí, estaba Fanny, pero hasta ahí al fondo, ¿no? Sí, no quiso aparecer. Creo que le da pena todavía. Pues bueno. Yo soy más guarro y no me da pena. Yo también. Es pinche anexado. ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Cómo van los quimios? Bien, güey. Todo chido, güey. Ya dicen que otras 10 más y sí puedo recuperar mi huevo. Ah, huevo. Muy bien, y como es costumbre, vamos a hacer la pregunta obligada. ¿Qué chingados has hecho esta semana, mi buen Alex? Nada, cero. Cero, hermano. Sí, pues desde los 8 días que te fuiste, que emigraste de aquí con la mochilita de explorador, ya me senté y no hice nada. Alcoholizarme, yo creo. No está pedo, pero sí tomar mucho. Hola, Martín, gracias por darle like al stream. Saludos. Saludos, mi buen amigo Martinillo Guerra. Y ya, pues, estar ahí con el Montana, creo que es el que más he visto. Y comer chicharrines. No ha sido una semana muy productiva, que digamos. No sé por qué. La anterior sí, pues eché fotos, hice videos, todo ese pedo, pero ahorita no. ¿Quién sabe, güey? ¿Qué sé qué pasa? Se siente tenso el ambiente, güey. La mala vibra. Sí, güey. El mal ayuyu. Digo que hay que hacernos una pinche limpia ahí a Catemaco, güey. Vámonos. Entonces, voy a tener cámara tantito. Bueno, va. ¿Quieren monólogos? Saludos. ¿Qué onda, carnal? Pizarro, güey, ¿cómo andas? ¿Qué tal? ¿Qué dice la vida y la chamba? El mejor comentarista que ha dado Oaxaca hasta el momento. Digo hasta el momento porque falta que pongas tu escuela, cabrón. Ya, a ver qué pedo, ¿no? ¿Cómo han estado todos? Martinillo dice, ¿ya vieron lo de eFootball? Ya no habrá PES. Será el primer juego de fútbol de multiplataformas y gratis. Ah, está chido. Yo soy más fan del FIFA que del PES, pero está bien. Nos están spoileando las noticias. Sí, ya te quitaron tu chamba, güey. Está bien, pues sí, íbamos a hablar un poquito más. Mira, si me acerco ya no va azul, ¿ya viste? Es la tele, te dije que es la tele, güey. No es mi cámara, es la tele. Es que me llega más. Ay, pero si te pusiste perfume que me da ganas de tomar.
Estás blanco. No, pégame por preguntón, pendejo. Pues me preguntaste hace rato. Qué chingada, nadie te preguntó, pendejo. Ay, perdón, dice Martín. Espérame, voy por una chela celosa. Vamos a platicar a fondo un poquito de ello, pero creo que no es nuestro tema principal. Vamos a nuestro tema principal de la semana, agárrense. Vamos a hablar un poquito de lo que se acaba de finalizar la semana pasada, pero acaba de finalizar ya el lo que es el los 6 capítulos de la primera temporada de la serie de Loki. Fue la antepasada. La semana pasada. Y pues no quisieron hablar de eso, me imagino, ¿no? No hablaron nada de ello. Es que Montana no había visto la serie, pues estuvimos viendo nada más el último capítulo. Y no lo entendió ni verga, ¿no? ¿Qué pedo? No, por los memes, nada más. Pero sí, vamos a hablar de ello. Y vamos a comparar las tres series que nos ha dejado hasta el momento Marvel, que es Falcon and the Winter Soldier. ¿Qué otra es? WandaVision, que fue la primera. Y Loki, vamos a hablar de ellas, vamos a hablar del aporte que han tenido y lo que nos han dejado para el futuro. Saludos para allá a Bruno Díaz, a nuestro buen amigo Arnold Mejía, cuando los correos tumbados, no carnal, aquí sí cursamos la primaria. No fui, pero sí, no fuimos, pero no, no la cursamos, pero sí fuimos. La mitad de primaria estuve en el tutelar y la otra mitad sí estuve en la primaria, pero no entré a clases. Sí, no, creo que... Y pues igual ahí en tu rancho, pues creo que la no contaba con no, primaria. No, y te acuerdas de ese día que dijimos, estábamos platicando, ¿a qué...? O sea, era la plática de que a qué concierto quisieras ir, ¿no? Y dije, no, mames, pues es un putero, güey. Pero no, creo que sería ganar. Creo que sería más mejor... sería mejor, la pregunta es, ¿a qué concierto a qué artista no asistirías, no? Lo decimos y, yo primero, a lo pendejo, dije, no, pues yo no asistiría a ningún concierto de Bad Bunny, güey. Cuando un güey me dijo, no, pues a un güey de corridos tumbados, ah, no mames. Mejor. Esa mierda, güey, no. Bad Bunny jamás, sí lo quiero. Jamás asistiría yo a una mierda de esas, güey. Regálame un boleto para Bad Bunny, pero no para... Sí, sí, miéntame la madre, o... Pon unos vergazos mejor, güey. No, porque te vas a poner violento, mejor sin más. No, pues por eso, güey, ¿para qué verga me quieres invitar a ver esa mierda? Pero bueno, entonces esa va a ser nuestro tema de esta noche. Hablar un poquito de lo que nos separa. Corridos. Pero también tenemos otros temas. Bueno, por si como un culero no me preguntó yo qué hice, bueno, pues yo he ido. No, porque me ofendiste y de ahí te fuiste a poner. He ido. Ay, cállate a la verga. He ido al cine, he estado yendo al cine. Este lunes se me escapó, no pude ir a ver Space Jam. Yo tampoco he ido, carnal. Rayos, no pude ir. Te la viste rápido, por eso no vi. Black Widow. Ah, vete a la verga. Black Widow ya la vi. Está hermosa. Pues Scarlett Johansson, pues está. No mames, ¿qué puedo decir? Mujer. Pero es una película que nadie pidió, que nadie esperó, que nadie deseó, güey. La neta. Pero la merecía. Es una película que. No mames, o sea, no, güey. No la merecía, güey. ¿Por qué? Porque, pues, o sea, lo hubiera merecido, güey. Antes de todo este desvergue, güey. Antes de haber muerto. Wey. No mames, pero, güey, o sea. Está bien pendejo, güey, o sea, no le encuentras chiste, güey. No, güey, está mal. Está bastante, bastante mal. El momento cuando llegó esta película. No, pues cuando llegó fue que, bueno, iba a llegar, era por la pandemia, pero ya de ahí, pues ya no llegó. Es Montana. Se pintó el cabello de rojo Montana. Dice Arnold Mejía, tumbado tour, por favor. Qué verga, güey, no mames. Y si van a hacer esas mierdas, güey. Ese pedo de los corridos tumbados llegó en pandemia, güey. No, y bueno, yo lo había escuchado. No, se viralizó en pandemia. Porque yo todavía cuando tomaba ahí en 2019, ahí sí escuchaba que ponían en el bar
una que otra rola. Y no hubo momento, güey, para pero que sí, empezara no. este desvergue, güey. Y ahorita que ya van a empezar los conciertos, güey, ya va a empezar a sonar esa mierda. Y qué puto año de mierda para la música va a ser este. Y bueno, si no los mató el COVID, se van a matar entre ellos allá en el concierto. Sí, güey, qué puto asco. Bueno, entonces, la verdad, sí, mi recomendación es a la gente que quiera ir a ver Black Widow, pues vaya a divertirse. No vaya a esperar algo diferente, güey. Como Rápido y Furioso 9, así ya no está. No, pues igual, o sea, vea, o sea, como para ir a ver Rápido y Furioso 9, vea a divertirte, güey, o sea, no vayas a querer ir y esperar algo diferente, güey. Ir con la chamaquita. Pues no mames, es que, güey, o sea, ¿qué te puedes esperar de eso, no? Sí, no. Entonces, yo sí lo recomiendo que vayan con expectativas bajas. ¿Que no lo tomen como del MCU? ¿O sí? Pues es que ya es, pues es todo que sí, lo es que no, ya... Pues, es que, güey... No te muestra nada nuevo. No te muestra... Más que el personaje. Absolutamente nada nuevo. No te muestra absolutamente nada nuevo. La verdad sí se me hizo bien culero, güey, que esta película... No mames, hubiera salido en su tiempo, güey, entre Civil... Esta película se dio entre Civil War y Infinity War. ¿Un Pepsi? Sí, por favor. ¿Cafecito? ¿Banda? ¿Del Bar Simpson? Es tepache, güey. Purquecito. Y... me hubiera gustado que ahí hubiera salido esa película. La verdad... totalmente innecesaria, es una película que nadie pidió. Entiendo el tributo que le quieren dar a esta fabulosa actriz, pero güey, en serio, no, la verdad no, muy mal. Sí, bueno, y aparte tiene el estilo de la película, se parece más como de la fase 2, ¿no? Ándale, la última. No mames, o sea, porque no, es como güey, es como si vieras un pinche capítulo de Agents of S.H.I.E.L.D., güey. O bueno, tal vez sí lo hubieran puesto cuando se presentó con el Iron Man, ¿no? En Iron Man 2. Es que sí, igual y sí, güey. O sea, es un pinche capítulo de Agents of S.H.I.E.L.D. O, ¿qué otra serie hay, güey? Otra hay otra serie, ¿no? No, pero sí, bueno, que se conecte, pues era Agents of S.H.I.E.L.D., pero ahorita creo que ya lo dejaron a... No, o sea, se siente así, güey, como si fuera un capítulo. Un capítulo. Extendido Sí, no, entonces porque series tiene The Gifted, pero casi todas las demás series son basadas en el universo de X-Men, que está The Gifted, Dagger and Claw, y y no me acuerdo cuál otra, güey, pero son casi de X-Men. Ah, que estaba buena, güey. Es del hijo de Charles, el Xavier, ¿no? Sí, estaba buena. Entonces, no siento que sea algo muy... Hola, Citlale, gracias por escuchar el podcast. Saludos. Saludos. Creo que no es algo que no, la neta, totalmente fuera de tiempo, pero pues, vamos a ver. Pues para rellenar. ¿Cómo les va? Ojalá les vaya bien. Pues ahorita ya el cine se viene la próxima, la chida, Spider-Man, No Way Home, y la siguiente. Y típico de Sony, pues nos típico de Sony ha retrasado también su trailer. Sí, no. Típico de Sony. Te esperaba que ahorita ya haya terminado junio, ¿no? Sí, en esta semana, en esta semana. Se esperaba que esta semana ya saliera. O igual y nos calla la boca el viernes, ¿sí? Si lo sacan. Dijeron que lo que tenían planeado hacerlo como una total sorpresa. Pero, güey, o sea, es que yo tampoco entiendo, güey, que la gente que espera, güey. Porque hay gente molesta de que no salió, no está el trailer, güey. Y estoy seguro que cuando sale el trailer se van a molestar porque no te va a revelar nada, güey. O aparte, no te va a revelar absolutamente nada. Te va a mostrar escenas que no existen, como pasó Thor Ragnarok, güey, en Infinity War, y hasta en Loki. Este era el último capítulo de Loki que te mostraba su pinche castillo dorado y esa pinche escena pues no pasó, güey. O sea, así va a ser, va a estar truqueado, nomás es como que mostrarte a lo mejor el traje que va a usar Spider-Man, pero y ya. Ay, ¿cómo es el color del traje, güey? ¿El de los Hot Toys? ¿El negrito? Ajá, el negro con dorado. Que se me hace interesante. O gris con dorado. No, es negro. ¿Sí es negro? Yo lo veo medio gris, güey. Es un poquito, sí es negro, güey. Parece como el negro de Black Panther. ¿Ves? Que tiene así como sus... Esas de Wakanda. Esas negro de... mate. Ajá. Este, pero que tiene las accesorios como de Doctor Strange. Que hace sí. Y su telaraña. Igual en el Hot Toys. Bien cantada, ¿no? Ajá.
eso va a estar igual interesante porque qué pedo. También se filtró una figura, no sé si sea, pues no, pero sí ya. Pero no, si este Hot Toys, güey, que ya está en preventa, que se llama Doctor Strange, pero tiene la armadura de como de Iron Man, güey. Esa no la he visto. Sí, apenas salió. No sé qué pedo. No, tampoco. Pero tiene igual su hasta sexo accesorio y toda esa madre, ¿verdad? Sexo dijiste. También sexo de Iron Man. Huele a sexo su traje de Iron Man. Pues sí, no sabemos qué onda, pero sí. En este caso de por parte de Sony sí canceló de momento el trailer, y así como es, estamos a 5 meses de su el estreno programado, pero la neta por lo regular sacan 2 trailers, ¿no? Quién sabe, no creo que salga ya pronto este trailer. Pero bueno, ahora, espera, yo he estado viendo mi Star Channel, que es el lo que era antes Fox, que se convirtió ahora en Star. Y y andan anunciando mucho lo de Spider-Man. Por ejemplo, apenas se estrenó ahí Spider-Man Homecoming, ¿no? En la tele. Este domingo pasó. Pero de ahí están saliendo, de repente en esquinita luego te sacan los anuncios. Y entonces aparece el Spider-Man de Andrew Garfield. No, el de Tobey Maguire primero. Luego se quita, aparece el de Andrew Garfield y luego el de Tom Holland, güey. Yo me quedé así, ¿qué pedo? Cuando decía, Martón, Spider-Man, güey, ¿por qué están juntando estos tres? O sea, bueno, a lo mejor entre su programación te está diciendo de que ustedes nada más es para llevarte el pinche hype de que sí, llegar a eso, güey. A lo mejor a la mera puta hora no pasa nada. Sí. ¿Cómo pasa todo? No, es que no se sabe. Sí, de hecho, hay fotos de Tobey Maguire. Donde se ve muy pinche acabado el cabrón, güey. Se ve con muy buen físico, pero sí se ve muy cansado. Puteado de la cara, ¿no? Se ve muy cansado. Y tal vez sea porque por las grabaciones, ¿no? Pero se ve con muy buen físico, o sea que sí está. Es que aquí está de manera a tocar, ¿no? Nos dicen que pues va a ser ya como. Va a representar el tío Ben que perdió este Spider-Man de DC, lo va a representar ese güey porque pues está como que más maduro ese güey. Echando la tortita. Pues sí, no, no sé qué, hacia dónde venga o con qué fin vaya dirigido eso, pero pues, la neta no creo. Yo no creo que. O sea, siempre es bueno tener tus expectativas abajo, güey, para que te sorprendas. Sí, ¿no? Es una muy buena sorpresa. Sí, porque si no te va a pasar como en WandaVision, güey. Sí, güey. Pinches camadas vergas, pues. O la historia, ¿no? Del pinche Pietro, güey. Al final no, pura ñonga, güey. Sí, güey. Pues bueno, ahí también vamos a comentar. Gracias, Daphne Valencia Aragón, o Arag, por darle like al podcast. Saludos. Tu amigable vecino es Pedro. Vamos a hablar que por 10 minutos Jeff Bezos se convirtió en un astronauta. Por 10 minutos. La misión del NS-16 de Blue Origin llevó al magnate y 3 compañeros a más allá de 100 kilómetros de altitud a bordo de la nave New Shepard. Junto con Jeff Bezos se encontraba su hermano Mark Bezos, Wally Funk y Oliver Damon. Funk y Damon se han convertido en los astronautas de mayor edad y menor edad de la historia. Funk con 82 años, Damon con solamente 18 años. Recordemos que ya para considerar que estás en el espacio exterior, debe rebasar los 90 kilómetros de altitud. La estratosfera, ¿no? Exacto, entonces ya con esto, pues ya empieza. Esto es icónico porque ya estamos empezando con los viajes espaciales. Pues de índole turístico. De índole turístico, ¿no? O sea. El futuro nos está alcanzando, viejo.
estamos viviendo la época más verga, pero también la más culera. O sea, tal vez a veces como sociedad es la más culera, pero pues, como todos los avances y eso de tecnología y maravillas que puede haber del universo, está más chido. Pues sí, nada más, y pues nosotros nada más escucharlo, ¿no? Porque, pues quién sabe cuántos milloncitos ha de haber gastado nada más por 10 minutos estar en el espacio. Sí, no, cuánta pinche gas te va a tragar esa madre. Porque eso dijo, o sea, Jeff Bezos dijo que fue el mejor día de toda su vida. Imagínate, güey, o sea, con tanto pinche dinero, tanto poder, todo lo que ha podido lograr este vato, güey, y decir sí, que ha sido el mejor día de toda su vida, pues. Ahí le anda pisando los talones al Elon, ¿no? Pero bueno, solo que Jeff Bezos pues es más empresario, y Elon sí ya lo está tomando del lado de la investigación. Entonces, pero pues ahí andan en la competencia. Y está chido, está chido, está muy interesante, porque pues mientras más personas se adentren a este pedo del espacio, más posibilidades va a haber de que todos puedan salir algún día. Sí, y también ya hay está el, recordemos que en podcast anteriores habíamos comentado que en un futuro están planeando hacer un hotel en el espacio, pues chido por los que se pueden dar esos lujos, es un ¿no? lujo, güey. Y es que, o sea, si te lo pones a, o sea, si te pones a pensar, güey, no sé, a mí me gustaría un chingo ir a Noruega, güey. Sí, no. Me gustaría un chingo a la Patagonia, güey. O sea, y a las montañas, a lo natural, güey. Llegar, pisar, sentir el pinche pasta y todo. Ajá, güey. Todo descanso, acá, oler, güey, ver los animales, güey, exóticos. Pues sí, güey, y te vas a ir al espacio, güey. Pues, ¿qué vas a ver, güey? Puro puto negro, güey. El planeta de lejos, ¿no? No tienes mucha libertad, güey. O sea, tienes la libertad financiera para hacer ese pinche viaje porque es un barro, pero ahí arriba no tienes libertad porque tienes que catarte un chingo de órdenes, o sea. Sí, y pues estar encerrado, güey. ¿Sí? O sea, todo el tiempo estás encerrado, güey. No creo, sinceramente, no creo que te den chance para ir y salir en tu traje, güey, y estar, no sé, güey, en el espacio, sí, exterior. No, pero pues, por ejemplo, lo examinas. O que vayas a la luna, güey, y estás pisando la luna, pues todavía te lo creo, güey. Pero, güey, o sea, nada más vas a subir bien pinche alto, güey, te vas a encerrar en una pinche cuarto, güey. Y, mira, ahí está, en una ventana, mira, ahí está la luna, ahí están las demás pinches estrellas, ahí está el planeta Tierra, y chingó su madre. Después va a ser, por ejemplo, güey, es que también todavía no han estudiado todo ese pedo de factor humano, güey, que mucha gente pues desarrolla claustrofobia, o sea, hay gente que no sabe qué es claustrofóbica hasta que verdaderamente lo experimenta, ¿no? Sus ataques de ansiedad también pasó, por ejemplo, con esa pandemia, güey. Ya la mayoría desarrolló ataques de ansiedad. ¿Qué pasó? Te encerraron unas semanas, güey, porque no fue meses, y no era encerrarte a la de huevo. O sea, era lo más aconsejable, pero pues no tenías que estar encerrado ahí a la fuerza, güey. Ahora imagínate ya en el espacio, güey. No mames, en el espacio, pues imagínate, tienes que estar encerrado ahí sí a la de huevo, güey, porque ni aunque quieras salir, no vas a poder salir, güey. O sea, abres una puerta o una ventana y se va toda la mierda. No se puede abrir ni eso, güey. Por ejemplo, en tu cantón, pues abres la puerta para que te entre airecito, güey, o sales a tu jardín y ahí está todo chido, güey. Ahí arriba, no mames, ¿qué haces? O sea, lo maravilloso va a ser nomás para la vista, pero de ahí. Sí, o sea, la experiencia, ¿no? La experiencia de ahí. Yo creo que tienes que estar muy chido de acá de la cabeza para saber que no mames aquí. Y apreciarlo, güey. Porque, o sea, sí, la neta te digo. Como ir a la iglesia, esos viajes son para esas personas, güey, que ya han visto todo, güey, que ya han vivido todo y les falta esa experiencia, ¿no? Sí. Que ya se compraron cuántos carros, el carro que quería. Sí, han viajado por todo el mundo y pues ya es lo último que les faltaría conocer el espacio, ¿no? Pero pues, güey, o sea, es un pinche dineral, güey. Pues va a pasar a lo mejor como pasó. Bueno, es que te digo, ahí es distinto porque la atmósfera es otra, güey. No, por ejemplo, con los primeros viajes en avión, pues igual había mucha gente que no los podía costear. Era puro ferrocarril, ¿no? Puro tren, porque bueno, muchos tenían automóvil. Pero pues estabas dentro de la misma atmósfera. O sea, te puedes ir a otro lugar caminando. Todavía acá te puedes ir a otro lugar caminando allá arriba. Pues no. Digo, los astronautas se ve que tienen un chingo de entrenamiento, güey, para subir y cargar esos pinches trajes. Sí, porque no es como que pese. O sea, la tecnología va pasando, va mejorando, va cambiando.
se va a volver más accesible. Recordemos que hace 20 años era súper difícil que una persona tuviera un teléfono, ¿no? Un teléfono celular, güey. Sí, ¿no? Era difícil, güey, que una persona tuviera un teléfono celular. O un internet, güey. O sea, internet, güey. Los que tenían, te lo cortaban con una pinche llamada, güey, por el 2001, güey. Dice Dafne Valencia, y el nene Montana se murió. Está muerto. Está en libertad condicional, no puede salir. Está morido. Se suicidó. Pero revivió como Kenny, así que por ahí. No, no creo. Estaba bien muerto. Está tieso. Ya está tieso. Le echaron cal. Es cierto, tal vez porque si no ya estuviera aquí conectado. Sí, no ya estuviera ahí echando desmadre. No, sí es preocupante, güey, fuera de mamada. ¿Estás bien, amigo? Sí, porque igual Martinillo entró un rato y ya se fue. Pues sí. Bueno, entonces te digo, o sea, es mucha especulación, güey, está chido y pues de aquí puede surgir, bueno, siempre surgen diferentes teorías, ¿no? De cómo va a ser ya después. O sea, ¿cuál va a ser el siguiente paso? ¿Ya llevarlos o modificar trajes o qué pedo? Pues porque, no sé, güey. Es varo, güey, entonces es varo. Y también es bien peligroso, güey, porque hay algo que no se comenta mucho y que no se ve, güey. Obviamente, porque está re lejos, güey. Pero en esa parte, güey, donde todo orbita, güey, hay un putero de basura espacial. Sí, güey, satélites. Y va rapidísimo, todo ese puto desecho, güey. Entonces, como cuando llega su pinche cambio en la lavadora y está atrás, güey. Entonces, se atraviesa y. No mames, me da un chingo de culo, güey. O sea, toda esa madre como. O sea, que te aseguren, güey, con sus pinches cálculos de saber. ¿En qué momento, en qué segundo esa madre va a pasar y no lo va a atravesar? Una pinche aguja, güey, que ande por ahí volando. A mí me daría culo desde el despegue, güey, porque ves que igual hay muchos que explotan. Explota, sí, o no, ya, güey, se elevaron y ya van arriba y atrás, como pinche fuego artificial, güey. Entonces te digo, o sea, no sé, güey, la neta, está perro. ¿Qué onda, Angie Rose? Saludos. Chido. Saludos a toda la banda chido, que está chido, watchando chido. Aquí. Chido, otros. Gracias. Y a sus pendejos favoritos. Chido que el... Por la gente que se puede dar el lujo, güey, y puede experimentar esto que les hace falta, chido por ellos, pero pues, está perro. Un lujo que tú creas que, bueno, una experiencia que tú creas que puedes vivir, o sea, no te va a llevar tanto varo, güey, pero te hace falta aprender algo así para poderla experimentar así. Por ejemplo, desde mi perspectiva, lo que sí, una experiencia que yo quiero hacer y eso, es snorkel, güey, o bucear, pero pues no sé nadar, güey, soy un pendejo. Pero sí, sí tengo ese interés de... Y en cuanto esté este pedo ya más libre, pues unas clasecitas y irme a snorkelear, güey, porque pues me, no sé, siento que me falta afrontar eso con el agua, güey. A mí me pasó bien cagado, güey, con una historia. Yo ya fui a snorkelear. ¿Tú sabes nada? Me snorkeleé un ratito, pues más o menos, ¿no? Lo básico. No me ahogo. No, yo no sé nadar de perrito. Pero te gusta que te den de perrito. Sí, feliz día de los perritos. Así a huevo, feliz si día cogen, del perro. Cojan de perrito. Digo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te pones nervioso cuando hablas? No, es que apreté la otra tecla. Ah, muy verga, ¿no? Es que me quemaré. Me pasó algo bien cagado, güey. Empezamos a snorkelear, güey. Y yo compré uno. Bueno, mi teléfono. Recién me fui de vacaciones. Me fui a snorkelear. Y recién había comprado mi teléfono, güey. Recién había comprado mi teléfono. ¿Es tú? A ver, bueno, síguele. Bueno, le sigo yo. ¿Quiere monólogo? Yo creo que... ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué es lo que va a decir Willy que pasó con su teléfono? ¿Se le olvidó en el baño del hotel? ¿Se le cayó por la borda en el bote? ¿O se metió a snorkelear con su teléfono? Y vale. Que no creo, porque aquí está su teléfono y ve cómo funciona. ¿Cuál será las opciones que tiene para que de la historia que va a contar? O dirá que un pez le robó su teléfono en su billetera. ¿Ustedes, banda, qué? ¿Quién de aquí sabe nadar? ¿O quién ya se aventó en paracaídas? ¿O se agarró a chingadazos? ¿O algo? O sea, ¿qué han hecho? Que ustedes digan, es una buena experiencia, una experiencia chida. Que sí, tal vez lo puede hacer todo el mundo, pero pues a veces no tenemos ese conocimiento, ¿no? Para ejecutarlo al 100. Ya han tenido encuentros alienígenas, aprovechando eso. Recuerden que este viernes sale un nuevo capítulo, el capítulo número 10 de Los Hijos del Desastre.
Estamos hablando de teorías conspirativas acerca de aliens, porque los aliens están entre nosotros. Si tienes un vecino, un amigo, un primo o alguien que ves que actúa raro, trata de examinarlo a profundidad, y no lo hablo de manera sexual, sino que mantente al pendiente de todas sus acciones, porque puede ser un ovni. Bueno, un alien, ¿no? Porque a mi modo que esa madre vuele. Pero sí, dice, los putazos están chidos, Daphne Valencia. A huevo. ¿Y qué tal, cómo fue tu experiencia echando de regazos? Digo, yo no tengo muchas experiencias así con golpes, pero pues sí he visto que mucha banda tiene aquí una experiencia acá cotorra cuando ha hecho putazos en algún bar o en algún lado. Cuéntala, cuéntala. Es que pregunté por las experiencias que han tenido ellos, así que digan, una experiencia que sí valga la pena para ellos, que estuvo muy chida, no sé. Soy pendejo, yo una vez me caí con una coca. Se te cayó el mandado. Ah, estaba el Super Bowl, güey, fue el Super Bowl del 2016, creo. 16 o 17. Me tocaron los Red Hot Chili Peppers. Fui a la tienda por una coca, necesito estaba una tabla más grande para que mi perrito no saliera. Y cuando escuché que ya había salido, había empezado el medio tiempo, güey, llego corriendo de la tienda con mi coca y no pasé bien la tabla y huevos que me voy, güey, qué pinche oso, güey. Me dijeron los vecinos, güey, me maten putas. Y no pasó nada. No, por suerte agarré bien la coca, güey, no salió volando. No, no le pasó nada a la coca. Sí, no, todo. Ah, está chido. Mientras no le pasó nada a la coca, tú. Rómpete tu madre. Sí, no, pues, ¿a qué quieres que me vergue? Sí, güey, era más culero que te verguera tu jefa, güey. Sí. Saludos, Haseki Laura y Chalo. ¿Qué onda? ¿Cómo han estado? Muy bien, yo les estaba platicando, güey, una historia cagada que tuve cuando me fui de vacaciones, me fui a snorkelear, recién había comprado mi teléfono y había comprado una bolsita especial para sumergirlo, para sumergir en agua. O sea, no es antiagua. No. Espérame, espérate, hijo de tu puta madre. No, si quieres, ahí están los micrófonos para Alex. Él va a ah, ya una bolsita de agua, pero en realidad no era, era una pinche Ziploc, güey. Algún pinche lanchero, güey, lo estafó y fin. ¿No? ¿Lo ves? Sí, me sé esa historia. No, pues, eran unas bolsitas antiagua, güey. Y me fui a grabar, pues, uh-huh. Con el snorkel, el estadio grabado, pues, pescaditos, el pinche coral, ¿cómo se llama esa madre? Sí, los arrecifes. Ah, los arrecifes de coral, todo ese pedo, güey, estaba muy verga, güey. Pero cuando me doy cuenta, güey, la bolsita, güey, o sea, levanté el teléfono con la bolsita, güey, y tenía agua adentro, güey, entonces que me espanto, güey, que me voy en verguiza como pude, el instructor que tenía al lado, güey. Dijo, oye, ¿qué tienes? No, a la verga. Porque supuestamente él te llevaba paso a paso, güey. Y yo que lo mando a la verga. Que lo mando a la verga y que me regreses corriendo. Corriendo. Nadando en chinga. Nadando en chinga en el. Nadando en chinga a la orilla, güey. Y a la verga, bien espantado, güey. Abro la bolsa, güey. Lo trato de secar, güey. Para mi sorpresa, pues no se podía secar la pila ni nada de esa madre, güey. De esos de un cuerpo, ¿no? Y dije yo, pues a la verga, güey, lo que lo apago, güey, y lo puse a secar, güey. Lo echaste en arroz. Le eché arroz, güey. Y, güey, no mames, pues estaba yo bien espantado, güey, recién lo había comprado, güey. Recién lo había comprado y, pues, espantado y emputado. Sí, güey, dije yo, ya valió verga, güey, cancelé mi tour que estaba yo llevando, güey. Y ya, güey, lo encendí, güey, y encendió como si nada, güey, pinche teléfono. Ya después me di cuenta, güey, y empecé a leer las características del pinche teléfono, porque yo, pendejo, no, nunca leía las pinches características. Bueno, wey. O sea, lo compras porque sí hay características que detectas. Ajá, pero sí, güey, yo no sabía, pero las otras. En ese tiempo, güey, yo cargaba un pinche teléfono bien culero, güey, o sea. En ese tiempo ya había invertido todo lo que yo tenía en computadoras y mi pasión completamente se la llevaban las computadoras. Entonces los teléfonos no. Cuando yo lo compré, nada más que estuviera chido y ya se acabó. Sí. Sí, por capricho. Se acabó. No, que era buena cámara, ya sabes, ¿no? Sí, lo básico. Lo básico, güey. Y Y cuando ya leo las especificaciones, pues esta madre es contra el agua, güey. Yo vi el pinche espantado, lo puro pendejo, güey. Pero porque aún así, ¿por qué se filtró de la pinche bolsa, güey? Pues no sé, güey. Es que creo, güey, o sea, que el agua salada sí, ¿Es por esas madres? Sí, ¿no? Sí, esa la pinche bolsa, ¿no? Sí.
sí la penetró, güey, y valió verga, güey. Porque era como un cierre así como Ziploc, güey. Ajá. De, pero con un... con un plástico. Esos que están rígidos, pues, que tienen como un brochecito, ¿no? Y la otra vez... Pero bueno, antes de eso vamos a leer la historia de Daphne. Dice, fue chida... Bueno, dice que los putazos están chidos. Que fue chida porque le gusta pelear. ¿Se acuerda que se pegó? No, le pegó a una morra y su compa le quitó sus zapatos. Creo que los vendió a la verga. ¿Pero qué? ¿Dónde están? Pero están en un bar o en la calle. ¿Cómo estuvo? ¿Y qué tal? ¿Qué zapatos eran? ¿Eran unos Jordan o unas zapatillas acá chidas? Porque pues fácil, lo tiras en unos 200, ¿no? Si te vengo dando unos 200, un ciego por esos zapatos. No, pues igual, no es como que pues agarro y te quito el teléfono, pero pues quítale el chip, no hay falla, güey. Te doy tiempo. ¿No? O algo así. No está hablando que Daphne se verguió una morra, ¿eh? Fue saliendo de la escuela. Esto de qué grado o qué año escolar estamos hablando. Estabas en secundaria, prepa, uni, kinder, ¿no? Va a decir, basculeando una morrita en el kinder. Creo que eran de los tres hermanos. Ah, de la zapatería, ¿no? Tres hermanos. Ah, no, pues entonces, no, pues no, ni qué hacer, ¿no? Con esos zapatos. Segundo de secundaria. Ah, huevo, bien hecho. Bien hecho. Creo que sí, los mejores vergazos son en la secundaria. Es que esos ya son de cajón, o sea, sabes que te van a partir la madre. O tú tienes que partirle la madre, no hay de otra, güey. Es así, ¿no? Sí, en mis tiempos no existía nada de esa mierda de bullying ni nada por el estilo, güey. No, pues tampoco los míos, güey. Nos podíamos patear la cabeza con la madre. Y... que te la rompieran, güey. Sí, no estaba bueno, van a bajar a un bate y no te decían nada, nadie chillaba, güey. Pero bueno, entonces tenías la bolsa de Ziploc con este pinche brochecito que está rígido, ¿no? Para uh-huh. mantenerlo supuestamente sellado así. ¿Y qué pedo? No, pues valió verga. ¿Te perdías a quien te la vendió? Valió verga, güey. No, no me acuerdo dónde lo había comprado, güey. No, lo compré en Cuernavaca, en Morelos. Morelos, ¿no? En modo. Porque días antes, o sea, nos fuimos de vacaciones a Six Hurricane Harbor. En Huaxtepec. Y allá en un Sam's. Walmart, ni me acuerdo de chido, pero. No, en Sam's. En Sam's, compramos. En una tienda oficial de Movo, compramos esa madre, güey. Pues, nos salió carísimo, güey. Porque según esto era... Ajá, como 300 y cacho cada pinche bolsita, güey. Pues era... Sí, güey. Chida, man. Y pues en Hurricane Harbor, sí. Funcionó bien, estuvimos como 2-3 días, ya no me recuerdo, güey. Y de ahí regresamos acá a Oaxaca y de ahí nos fuimos a Huatulco. A Huatulco. Uh-huh. Huatulco. Ahí fue donde hicimos snorkel. Y ahí fue, así fue como pasó, güey, pero pues, o sea, el agua dulce sí la aguantó, pero la salada no. A lo mejor porque estuviste más tiempo dentro del agua, ¿no? Yo creo, o sea, haciendo snorkel es más tiempo que, por ejemplo, que aterrizar en una alberca, güey. No, sí, tal vez mayor por la presión. Uh-huh. Sí, porque es diferente. Pero bueno, pues así nos pasó. Dice Dani que lo que raro fue que su hermana de su compa se llevó los zapatos de la chava que le quitaron a la prepa. A la verga, güey. Pero tu teléfono quedó óptimo. Ay, qué estaba yo oliendo, es que siempre. ¿Cuál oliendo? Te estás dando un chingue, güey. No tienes blanco, siempre un poco. Siempre, tu madre. Siempre me pongo un poco de perfume para la hora de esta madre. Me motiva, me siento bien. Se pone cachondo. Me pongo cachondo, cachonda. Muy bien. Yo huelo bien, pinche asqueroso. Así que, para contrarrestarlo, ¿no? Ah, güey. Bien, vámonos a platicar ahora con un poquito de noticias de videojuegos. Algo muy importante a la gente que nos esté viendo. Así parece que tengo una pinche. Una chiquita acá. Parece el reinado de reggaetonero. Del Bass Bunny. Nah, es más de J Balvin. Bass Bunny tiene la verga. Se parece al Bass Bunny. Es J Balvin. No, puto. Que no, cabrón. Sí, hay una noticia muy importante. Tenemos juego gratis. Bye, Daphne. Pásala bien. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Hay juego gratis. Hace un par de semanas estuvieron regalando el juego de Battlefield 4. Y esta semana acaban de liberar
en la plataforma de premios y juegos gratis de Amazon Prime, acaban de liberar Battlefield 1. Battlefield 1 está completamente gratis, así que, pues en chinga, morrongones, denle, los que tengan Prime, háganse de su copia totalmente gratis. Es Prime Rewards, ¿no? Ajá. Prime Gaming se llama. Sí, ¿no? Prime Gaming. Y ahí puedes descargar. ¿Y cómo está eso de Battlefield? Lo reclamas y al momento de reclamarlo te sale un código. ¿De cualquier consola o...? No, para PC. Para... No, y... Electronic Arts, EA. Para EA. Ajá, para EA. Bueno, no sé si lo puedas redimir para... Porque, por ejemplo, hay cosas que reclamas, pues ya sea de esta madre de... Ay, ¿cómo se llama? Se fue el nombre. ¿Del Rainbow Six? No, pero... Que reclama, o sea, no, o de FIFA, que depende de la consola que lo abras, ahí se queda, pues, tu recompensa. O sea, uh-huh. Eso iba, por ejemplo, el Battlefield, que lo descargues, y en la primera consola que lo abras... ¿Ya lo tienes gratis? No, pero especifica, pero casi todo es para PC. Casi todo es para PC. Ah, bueno. Pero, porque si no compartes lo mismo en PC que en consola. Por ejemplo, el EA Access, uh-huh, para Xbox, digamos, no lo puedes compartir en PC. Y en PC no se llama EA Access, se llama Origin Access. Origin Access se llama, entonces no se puede compartir. Mucha plataforma, güey. Entonces está totalmente gratis Battlefield 1. Y abajito de la recompensa, uh-huh, dice que el 4 de agosto... Estés atento porque también van a regalar Battlefield 5. Pero es que dice que lo van a sortear, güey. No estoy seguro, no lo entendí, güey. O sea, va a ser al azar, güey, de que puedes entrar. Puede ser, ¿no? Que entres a tu perfil de, ¿no? Entonces, y ya lo tengas. ¿Quién sabe cómo funcione, güey? Porque dice ahí que va a ser en sorteo. Ajá. Entonces, y ya lo están y lo están preanunciando, güey. Y eso suena a registro, ¿no? Sí, güey, no sé cómo va a funcionar, güey. La neta no sé cómo va a funcionar. Pero hay que estar atentos, güey, a la gente que les interesa el Battlefield. Es un buen juego, güey. Tiene buena campaña el Battlefield 1, es muy buena campaña. Está algo menospreciado, ¿no? Porque pues igual tuvo buenos competidores, o sea, que Call of Duty y eso empezó. Pero chido, primero fue Battlefield. Ajá, pero pues no había tanto este pedo de... Ahora sí que regresó sus orígenes, el primero fue Battlefield y ya de ahí... Sí, porque por ejemplo, yo antes me acuerdo que los que jugaba yo era Medal of Honor, güey. Ese era de los... Y estaba otro, que no me acuerdo cuál, que igual era de guerra, güey. Marcaba más o menos como esa misma esencia. Pero pues ya era solo Play 2, güey. Sí, pero Medal of Honor creo que sí ya desapareció el estudio, que ahora es... lo adquirió todo EA, bueno, es de EA. Lo absorbió y ya puede estar acá. Ajá. Pero no, bueno, creo que es de EA, de hecho, pinche juego es de EA, porque está en la plataforma de EA, pero ya no tiene planes de revivir ahorita esa... No, pues está comprado con Battlefield. De hecho, desde el último Medal of Honor, que está bueno, güey, que salió en el 2010 o 2012, no recuerdo, 2010 o 2012, no recuerdo bien. A mí me gustan mucho los vados, los Medal of Honor. Igual recuerdo que en PSP tenía otro que se llamaba SOCOM. Una madre así. Sí, también SOCOM. Black. Había otro, La Caída del Halcón Negro. Ah, está bueno. Sí, igual está la película, ¿no? También está buena. Son de esos jueguitos que, por ejemplo, si te gusta, está, por ejemplo, el Cold War y esa madre. ¿No? ¿Cómo es? El Warzone. O sea, sobre todo lo bélico, pues podrías darle la oportunidad a esas campañas, ¿no? Para sacar un espíritu, metes un pinche emulador, lo descargas y... puedes pasar un buen rato. Sí, Black es muy recomendable que lo jueguen, güey. Sentó las bases de lo que mucho de lo que ahora es. Digo, ya... O sea, como shooters, creo que los primeros que sentaron bases pues fue Doom, fue Turok, fue... ¿cómo se llamaba el otro? Duke Nukem. Esos fueron los que sentaron las bases, ¿no? Pero ya los que ya pulieron
como tal. Sí, es que ya los que le dieron el toque de realismo. Uh-huh. Ya, fue este. Black. Y está difícil, güey. Es un juego difícil, güey. Muy buena campaña. Es. Bueno, yo nada más lo jugué en PlayStation 2. No sé si está en otra. Sí, GameCube. Sí evolucionó, ¿no? GameCube. No sé si está para GameCube o para en otro. Para Xbox Classic. Lo más seguro de Xbox Negra, ¿no? La cajita. Negro, no estoy seguro, pero en PlayStation 2. Y la neta, para emular PlayStation 2 no es tanto pedo. Así que pues ahí lo pueden encontrar. Pueden venir a Fission Gaming a echarle sus campañas. Más avisen para que se consiga el emulador. Sí. No están pesados. En chinga se consigue. Bueno, pues ahí estuvo la noticia. Ya llegó este juego de Battlefield 1. Ya está totalmente gratis y disponible para Amazon. No, Prime Game. Únicamente la suscripción cuesta 100 pesos y pueden obtener muchísimas recompensas a lo largo de ese mes. Es que está chido, ¿no? Por ejemplo, bueno, para alguien que igual por ejemplo tiene negocio, ahora sí tiene que pedir a cargar todos los envíos gratis, está bien. Pues, y no es publicidad, ¿bien? No nos pagan por ese que. Seamos, es como verdadero usuario. Y ahorita, por ejemplo, igual todavía tiene un poco de contenido rescatable, ya que pues se ha estado yendo perdido poco a poco por las nuevas plataformas que están saliendo, ¿no? O que están llegando aquí a Latinoamérica. Por ejemplo, ya se van a quitar las del catálogo de Chillo, algunas ya se van a quitar de Amazon Prime para pasarse a... Sí, güey, pero Amazon compró ahorita MGM. O sea, quita algunas, pero va a meter otras. Sí. Y ahorita tocando este tema, iba a platicar de algo muy interesante. Ajá, sí. Ah, bueno, y también te da lo de Amazon Music y lo de Prime Gaming. O sea, está chido, está muy completo por 100 pesos, creo que es. Sí, no mames, o sea, te da las recompensas de Prime. Te da envíos gratis, tienes música, tienes este el video. Uh-huh. Y bueno, yo pago aparte de los 100 pesos que pago para el Prime, yo pago Unlimited. Tengo música ilimitada. Porque sí, la neta, el music está medio cutre, güey. O sea, es muy poca. Muy ¿el poca básico? Es muy poco, muy poca la música. Entonces, el Unlimited sí ya te suelta todo. Todo el catálogo. Sí, todo el catálogo. O sea, a grado de ponerse las patadas por Spotify. Sí, ¿no? Sí, o sea, no mames. Yo contraté Spotify, pero al chile no me gustó. Una, es más cara. Sí, definitivamente. Dos, tenía muchos problemas la plataforma, como que lo que descargaba no me aparecía y luego... Luego si ya no tienes memoria, bueno, si de repente en algún momento te quedas sin memoria, quita en automático algunas descargas, pero no es como que tú las selecciones, güey, sino que la elige al azar, güey, y es como que qué pedo de mis rolas, güey, hijos de su puta madre. Sí, no, está medio putre, güey, y Amazon no, güey, o sea... Y ahorita ya se está centrando más en sus creaciones originales, ¿no? Por ejemplo, los podcasts o cosas así... Yo creo que sí, por eso yo elegí Amazon Music, pagar 100 pesos extras por el Amazon Music. Es un buen paquete. Es un muy buen paquete. Entonces, sí le recomendamos esto. Tocando el tema de Prime Video, Prime Video hace semanas y ya habíamos comentado que adquirió MGM y probablemente en semanas posteriores y empiezan a meter todo su catálogo, bueno, incremente su catálogo. Es que lo tenía tienen. Como canal extra, ¿no? Así como con sí. Paramount. Aún lo tiene, pero es muy probable que empiece a soltar ya el catálogo. Y una de las adquisiciones más recientes que ha hecho, o sea, bueno, no sé si ha sido adquisición, pero pues no mames, Amazon ya está comprando todo también. Acaban de meter contenido mexicano a la plataforma. Esto es algo muy importante porque a veces pues hay chavos que pues no pueden darse el lujo de comprarse esto. Y ahora ya le puedes decir a tus jefes que lo hagan. ¿Por qué? Porque acaba de meter mucho contenido. Y específicamente telenovelas. Hay un chingo de telenovelas mexicanas disponibles en Amazon Prime Video. Hay un chingo de telenovelas.
Entre ellas, una de las que yo veía, güey, porque... Pasa, ¿no? Que no está en la casa sin hacer nada y está la jipita en la sala. Sí, y ahí te sientas y la ves, a huevo. Y cuando ves... Yo la veía porque yo trabajaba en un restaurante, güey, y la jefa, pues, se ponía a verla todas las... cambiaba, ¿no? Ajá, todas las noches. Y pues ya, no había gente, y pues ya ahí ponía yo a verla y también, te, ¿no? Te pica, güey, te pica, sí, o sea, si esperas verlo... Era día, se llamaba Cuando Seas Mía. Ajá. Y sí, la neta sí me gustaba, güey, estaba china. ¿Era 2009? Pues no me acuerdo, güey, ya tiene rato, güey. Sí. Ya tiene rato. No, antes, güey, creo que 2005, güey. 2006, güey. Pero yo pensé que era de cuando iba yo a nacer, entonces iba yo a nacer. Y sí, y tiene un chingo de películas mexicanas. Ya hay un putero de películas mexicanas. Del grado de Los Tres Huastecos. Los, o sea, casi los García, güey. Toda la filmografía de Pedro Infante. Pues no sé si toda, pero sí, sí hay bastantes películas mexicanas. Porque yo nomás veía que tenía la de A Toda Máquina y esta tiene su segunda parte que se llama ¿Qué tal esa mujer? Ajá. Es que esas son las dos que sí me gustan de Pedro Infante, güey, porque salen sus Charlies y ese pedo. Pero no estaba la segunda, güey. Entonces, sí, ahorita es buen momento porque pues, o sea, le puede decir, convencer a la jefa de comprarte el Amazon. Eso sí, que asegúrate de tener otro dispositivo, otra televisión donde tú puedas ver tus cosas, porque si no, se va a pasar viendo novelas y no funciona ese plan. Pues sí. No, pues es hasta cuatro dispositivos. No, creo que son 5 dispositivos. ¿A la vez? Sí, tal, ¿no? Creo que sí son 5. Sí, creo que es el que más tiene aguante, güey. Sí, güey. Porque Netflix te da 4. Uh-huh. No, o sea, por ejemplo, HBO te soltó 3. O 1 si consigues el móvil. Sí, no, este es el de mayor. Disney Plus igual creo que te da 3. 4 creo también. ¿Sí? Sí. Pero Prime es el que te da más. Creo que sí te da 5, güey. Porque una vez vi y me dijo que podía seleccionar hasta 5 perfiles. Porque esa madre no la tenía. No tiene mucho que agregó esa opción. La de los perfiles y cambiarle su avatar, ¿no? Porque antes nada más tenías el monito así. Y apenas metí ya los avatars. Sí, apenas metí los avatars. Entonces, sí. Pues está chido, güey, porque pues, ya puedes convencer a la jefa, al jefe de comprarlo, güey. Sí, ya hay contenido para ellos. Ya hay contenido para ellos, güey. Y pues nada, pues ahí estuvo la noticia que acerca de Amazon y de los videojuegos. Ok, también una noticia muy importante, una de las más importantes de la semana es el anuncio de una nueva consola. Entre paréntesis, una nueva consola entre paréntesis. Y no se trata ni más ni menos que de la nueva consola portátil. Es que digo consola, lo digo con énfasis porque pues, no es una consola. Se está promocionando como una consola, pero el Steam Deck. El Steam Deck promete venir y revolucionar el juego portátil, el juego portable, el juego móvil, como ustedes le quieran decir. Pero hay mucha gente que se confunde con esto, ¿no? Y vamos a tratar de aclarar qué es Steam Deck. Primero, ¿qué es Steam Deck? Es cierto, sí. Muy bien, esta plataforma es una plataforma móvil, una consola móvil, muy parecida a la Switch, que ya está claro a la venta, el cual puedes jugar tus videojuegos favoritos de la plataforma de Steam. Te voy a aclarar que tiene la misma, ¿cómo se llama cuando abres el programa? ¿Cómo? O sea, su misma apariencia, o sea, como si lo estuvieras abriendo en una computadora. No. O se ve diferente. No. La interfaz, perdón. La bueno, interfaz. La interfaz sí es parecida. Esto, esta consola, este dispositivo, vamos a llamarlo ya dispositivo porque no es una consola. Este dispositivo viene en. Es propiedad de Valve, de creadores de Steam. Esta plataforma viene en esta consola, este dispositivo, esa madre, ya no sé cómo decirle. Este deck viene en su propio sistema operativo que es Steam OS.
basado totalmente en Linux. Pero los desarrolladores de esta consola, los señores de Valve, han prometido que tú puedes instalar tu sistema operativo favorito. Puedes mandar a la ñonga el Steam OS y puedes instalarle Windows 10 o en un futuro, o en un futuro Windows 11. De Mac no, ¿verdad? Sería una estupidez, que alguien instale Mac. Sí se puede. Sí se puede, pero sería una completa estupidez. O sea, ¿para qué? ¿Qué onda, Laurita? ¿Cómo andas? Saludos. Saludos. Saludos a ti y a tu bebé. Saludos a la hermanita de Martín. Saludos. Creo que no serviría de nada que tú instales esa madre porque no. Qué fuerte. Soltó el aire, ahorita vas a traer el chiflón. Uy, qué rico. El chiflón. Entonces. Esto nos da pie, güey, a que si ya es de por sí, güey, bastante grande la biblioteca de videojuegos que hay en Steam. Sí. Aparte, pues vas a poder instalar tus juegos de Epic Games. Vas a poder también instalar tus juegos de GOG Games. Vas a poder instalar también tus juegos de Origin. De Origin. Y tus emuladores. Vas a poder instalar tus juegos de Battle.net. Lo más importante, vas a poder instalar tus juegos de Xbox Game Pass, que eso está súper de lujo. Y lo que más ha confundido a las personas y lo que más ha entrado en controversia, emuladores. Muchos, lo que más confunde es porque han dicho que este va a ser el Kill Nintendo, el Kill Switch. Y sí y no. Desde hace tiempo existen dispositivos así, ¿no? Razer tiene un teléfono que incluye sus gadgets y parece como Switch. Pero no tiene tanta capacidad. No. O sea, ajá, sí, pero han estado pisando como que. O sea, es que no, el Nintendo, o sea, sí y no. Vamos a aclarar por qué. Y vamos a hablar un poquito más a fondo de este tema. Vamos a seguir hablando de lo que es este ecosistema. Steam Deck va a estar asociado con AMD, los cuales crearon un CPU-GPU, o sea, una APU. Exclusiva para este dispositivo que es el Steam Deck, el cual se basa en Zen 2 y RDNA 2. Es bastante potente. No vamos a entrar mucho en términos muy específicos, uh-huh, para no marearlos, pero es más potente que una Nintendo Switch. Y hasta el momento, con todas las consolas que ya hay de tipo móvil, es la más potente hasta la fecha. Al grado de compararse con una PlayStation 4. Al grado de compararse con una PlayStation 4. Pero, pero hombre tan sensual, dice Eliud. Saludos, mi buen amigo Eliud. Nuestro buen amigo Eliud ya anda por ahí. Es siempre anda cotorreando. Saludos. Entonces, va a ser muy, muy, muy potente. Bueno, a comparación de lo que ya existe. De lo que tenemos, ¿no? De lo que ya tenemos. Aquí hay una controversia porque pues, muchos dicen que pues, esto va a matar a la Switch. Y como lo habíamos dicho, sí y no. Sí la puede matar en aspecto de que ya no va a abordar a otros nuevos clientes o a otro tipo de clientela. ¿Por qué? Porque hay gente que nada más que quiere jugar, no le importa qué, pero solamente quiere jugar pues en un dispositivo móvil. Como yo, que nada más compré la Switch para jugar Fortnite. Ajá. O sea, no es porque me guste. ¿Sí? Y. Qué pendejo. Es que no tengo pa. Y va a poder adquirir.
Y antes, pues la única forma que había, más sencilla y más económica, pues era comprar una Switch. ¿Económica? Pues sí, económica entre comillas, ¿por qué? Porque aquí vamos en el no. No, porque esta consola, este dispositivo, va a ser sumamente más caro que una Switch. Sí, sobre todo porque es nuevo, ¿no? Una Switch normal anda por ahí entre los 5,000, 6,000 pesos. La andas encontrando. En tiendas departamentales tal vez te la empujen en 8,000, 9,000 pesos. Hasta los 10. Pues sí, güey, pero pues quién sabe qué pendejo compraría una... Yo no. Yo sí la compré en 8. No, yo esperaría una oferta, comprarla de uso, güey, o... Según la compré, además, por los 15 días que iba a tener de pandemia, güey. Dije, pues, bueno, que voy a estar en mi casa, la juego y ahí yo me voy a echar mis chelas y, ¿no? Pues ya no sale. Entonces, creo que... ¿Y por qué no, tampoco no la mataría? ¿Por qué? Porque, obviamente, güey, los que son fans de Nintendo no la van a comprar. Sí, de hecho es el fandom más firme, ¿no? No la van a comprar. ¿Por qué? Porque no hay nada que quieran ahí, güey. O sea, tal vez les sirva como un complemento, ¿no? O sea, quiero seguir jugando móvil, pero pues quiero algunos juegos que no pero están es en Nintendo, raro, ¿no? ¿No? Para ese tipo pero de va a estar muy cabrón, o sea, su nicho que tiene Nintendo es un nicho propio y esos güeyes son los que los defienden y son los que mantienen a Nintendo. Entonces no van a matar a la Nintendo Switch o a las consolas que vengan, no las van a matar porque no matan a Nintendo, pues. No matan a Nintendo, es imposible. Ya lo intenté, no se puede. Entonces, pero sí, ya va a quitarle un poco de clientela que se aventuraba a ir por ellos. ¿Por qué? Porque aquí viene el tema controversial, que es la emulación. Y no solamente vas a poder emular juegos de PlayStation 2, de Dreamcast, Xbox, no hay emulador. Decía la Play 1, ¿no? Pues no hay emulador, pero no es necesario, porque casi todo está disponible en Game Pass o en Steam o en otras plataformas. O pirata. 64. Ah, Nintendo 64, GameCube, Wii U, y con la nueva, el nuevo emulador de Switch, Yuzu, el cual apenas se está adecuando, apenas se está estabilizando y ya tiene muy buena pinta. Y ya han hecho pruebas, los que han podido hacer pruebas, y han está corriendo muy, muy estable el nuevo emulador Yuzu. Recordemos que no son los primeros, güey, o sea, para nada son Switch no innovó, o sea, no. Es decir, que son los primeros en una consola, pues... SP. Ajá, no mames, y todavía más atrás, güey, o sea, vámonos hasta el Game Boy, güey, o sea... Sí, pues es de Nintendo. Ajá, sí, pero, o sea, no es algo nuevo, pues. Sí, claro. No es algo nuevo, entonces, dice Eliud Antonio, el juego portátil de 9,999 juegos en uno. Sí, donde eran nada más como 5 o 6 juegos. 5 o 6 juegos con un chinguero de variantes, güey. Los Tetris chidos eran los transparentes, así como los 64. Con miles de variantes, güey. Entonces, sí, güey, o sea, no es algo nuevo. Ya es algo que existe, inclusive ya hay otras consolas PC que ya existían. No recuerdo las marcas, creo que uno se llama V3. El famoso juego del Tetris, el del avioncito y el gusanito y el del ping pong. Sí, güey, o sea, no es algo nuevo, güey. También había uno de los tanquecitos, güey. Sí. Y se repetía. Sí, güey, se repetía. Es una motito, güey, creo que también había. Hay que las cabezas de carro, ¿no? Te chocaba y se veía. Eran las mismas imágenes. Una mosquita, un carrito, ni me acuerdo qué chingada. Entonces, eran las mismas figuras que te salían en el Tetris. Entonces, sí, ya existía algo, pero esto viene a revolucionar un poco. ¿Por qué? Porque es lo que tiene más potencia hasta la fecha. Y
a comparación, güey, con las otras portátiles que ya existen, viene a un precio un poco más económico. Porque hablemos, güey, que hay unas consolas, güey, que tienen procesadores i7, güey, tienen tarjetas gráficas propias, güey, y tienen pantallas retina, güey. Entonces, esto hace subir el costo demasiado. Las pantallas retina son las chidas, como las de las MacBook. No es cierto. Toda una pantalla retina se ve bien. Lo malo es cuando ya lo paso mi resultado a una computadora y ya veo que se ve el culo. Pues sí, porque nada más como que te la engaña, ¿no? Sí, tengo que estar al pendiente con la pinche color. No, el que, o sea, la mejor pantalla que existe ahorita es el OLED. Es una ventana de mi cuarto donde me pongo a escribirle a ella. Con un café, mientras llueve. Y leo el Kama Sutra. Te suicidas. Y leo el Kama Sutra, güey, qué ver. Muy bien, vamos a referirnos a esto. ¿Por qué? Porque va a haber tres tipos de versiones diferentes. Claro, la primera y más económica va a tener 64 gigabytes de espacio en almacenamiento, que pues la verdad es muy poco. Sí, ¿no? Pues como el Switch. Y va a ser un eMMC. La segunda es un... ¿El estándar? Ajá, tiene un espacio de 256 gigabytes. Es un NVMe SSD, que es de muy buena velocidad. Y la tercera y más cara, la Pro, pesa 500, tiene un almacenamiento de 512 gigabytes, también en NVMe SSD. Pero el cambio más sustancial en esta es que va a incluir una pantalla que promete tener una tecnología que... Te cagas. Sí. Casi vuela esa madre, güey. Pero básicamente lo que va a tener es que no vas a tener ningún tipo de reflejo en tu pantalla. O sea, vas a estar con el pinche vivo sol enfrente y vas a ver nítido todo. ¿Por qué? Porque tiene un antirreflejante que... Eso es chido porque jugar en la oscuridad a la larga te hace daño. No, pues es chido, pero pues vamos a hablar de los costos. Dice Luis Antonio, con eso nos divertíamos, no que los morritos de ahorita quieren Game Pass y que le compren jugadores. con tarjeta de crédito. Muy bien, la versión de 64 GB va a costar $400. $399. Bueno, allá, cuando salga. 10,000 tal pesos. Vez acá se coma 9,000, 10,000. El Steam Deck de 256 GB va a costar $529. Y el Steam Deck más caro, $649. Lo de la Play 5 va a estar por ahí entre 15 y 16 mil pesos. Este aparato promete correr todos los juegos que están ya ahorita y que estén por venir durante unas dos generaciones por delante. Bueno, esta y la que le sigue. Sí, porque sí, igual se va a modernizar y va a salir su versión mejor. Sí, su mejor. Después va a ser un pinche un robotcito que te va a seguir a todos lados y te va a colocar adentro del pecho. Verga, güey, ¿te imaginas? Entonces, pues yo creo que la mejor versión es la del medio. Saludos a ese temple. Saludos, papi. Gracias por compartirle, sí. Ya se acerca diciembre, ¿eh? Lo único que me salvará la vida. Porque, pues son 256 gigabytes. Sí, estoy de acuerdo que para los juegos de ahora, pues no... No es nada. Queda corto. Tienes que ser muy específico con qué vas a instalar, porque... Pero va a aceptar... Esta consola va a aceptar micro SDs, las cuales... Pues no va a ser necesaria, ¿no? No va a ser necesaria una micro SD especial. Van a ser las micro SD comunes, que tengan una mediana velocidad, y con eso ya la vas a armar. Y ya dejas precargados ahí tus jueguitos y pues lo puedes... Sí, o sea, te los vas llevando. En esta traigo el Zelda. Sí, ándale.
Está chido. Pero vas a poder cargar como 1000 celdas, ¿no? Esa madre del Zelda pues pega, pesa como 3-4 gigas. Sí. Entonces, pues ya vas a poder cargar ahí todos tus juegos. Tus mejores hits, ¿no? No sé si valga la pena pagar pues más de $100 únicamente por una mejor pantalla. O sea, las tres alternativas van a ser exactamente igual. Van a tener la misma potencia gráfica. 16 GB de RAM también van a tener. Pero lo único que van a cambiar es el almacenamiento. Y en la última versión va a cambiar el tipo de pantalla. Entonces no sé si sea pues una buena inversión. Tendrías que examinarla tanto. Muy chido, ¿no? La pantalla, o sea, qué tanto con la comparación de durabilidad, pues más allá de cómo se vea estéticamente, su durabilidad, sus fallos que podría tener, que la podría dar en la madre, que no se ponga azul chetele. Una mamada así, pues, que valga la pena esos $100. Pues sí, yo creo que sí va a estar bien esto de la Steam Deck. La neta. Saludos, amigos, dice Temple. Saludos, Temple. Vamos al gabacho a todos. La neta, yo sí la voy a comprar, no la voy a comprar de inicio. Voy a tratar de esperar un poquito en lo que se estabiliza el sistema operativo y todo eso. Entonces, yo sí voy a esperar, no sé, tal vez algunos meses, pero sí me voy a esperar tantito. Voy a ver algunos reviews antes de aventarlo, pues son más de 10,000 baros. Si es de pensarse, güey. Sí, no es cualquier. Yo igual que la pongan si lo ponen a crédito ahí en departamentos, va. Ay, sí. También hay mucha crítica, güey. ¿Por qué? Porque la resolución de la pantalla es de 720p. Con una, me parece que son 8 pulgadas la pantalla. Un poquito más grande. O 7 pulgadas, no recuerdo bien. Un poquito más grande que la Switch. ¿La Switch es de cuánto es? ¿De 6.4? Ajá, por ahí, ¿no? Sí. Sí, creo que es de 7, güey. O sea, es un poquitito más grande nada más, güey. La pantalla. Porque ya todo el armatoste sí es más grande. Sí, está choncho. Sí, pues, está. Es como el del Wii U. Claro, sin tanto borde, pero uh-huh. Más o menos esa tirada. Entonces, sí. Sí, va a ser en ese aspecto va a ser un poquito mejor que la Switch. Pero tiene la misma pantalla de 720p. Y muchos están criticando, pero ¿cómo lo crees? Pues mínimo 1080. Pero no, o sea, la verdad es que 720p para el escalado de está justo, de 7-8 pulgadas que tiene de pantalla. Está perfecto, güey. Sí, porque si le pones más definición se va a empezar a pixelear solito en automático. No. Como que lo pone, lo hace, se ve chistoso, güey. No funciona así. Porque esto se basa en saturación de píxeles. No hay, entre más píxeles no lo puedes saturar, o sea, es más definición todavía, pero no lo notas. ¿Por qué? Porque la pantalla está muy pequeña. Entonces, por ejemplo, para un monitor de 24 pulgadas. Y aparte, la vista de los jugadores no es como que perciba también así en 720p, ¿no? Porque, pues, como que más juegas, más se te chinga la vista y. O sea, si lo montas en una televisión, pues sí. Sí es recomendable jugarlo a 1080, ¿no? Sí. Pero no, en este caso. Pero ya montarla en televisión, pues ya pierde toda la esencia de que sea. Sí, portátil. Ah, sí, claro. Pero pues sí existe. Mejor armarte una PC Motion Gaming. Sí existe. Y, no, ¿cómo hacer? Sí existe. Y la posibilidad de que tú lo hagas. Pues, o sea, ahí está la alternativa. ¿Por qué? Porque también prometieron que van a sacar un deck. Un deck donde no lo va a incluir. Se va a vender por separado. Sí, no puede haber nada tan hermoso en este mundo. Y donde vas a poder conectar tus dispositivos. Que adaptadores, controles. Pues no, los controles ya vienen con. Viene con Bluetooth 5. Ah, sí, puedes conectar uno de Play. Sí, 5.0, sí vas a poder.
pero vas a poder conectar tu mouse, tu teclado, y conectarlo a la pantalla y jugar, no sé, güey, League of Legends, Age of Empires, güey, juegos que son exclusivos de teclado y mouse. Entonces, sí, el Paint. Sí vas a poder, sí vas a poder utilizar, inclusive para tu trabajo, ¿no? Claro, no con, no va a tener un buen rendimiento. En lugar de juego lo voy a instalar el pinche Sony y llegas para aquí en la SD, compramos el Pro y ya estoy editando acá, güey. No va a tener el mismo potencial, ¿no? Sí, no. Pero sí está ahí la posibilidad, ¿no? La gente es bien creativa, ¿no, güey? Y se le ocurre cada cosa y se le saca otro potencial, bueno, distinto. Esto es, sí, bueno, y eso es siempre y cuando instales el sistema operativo de Windows. Porque si te quieres dejar de pedos, o sea, déjalo como está, no como lo está, con el Steam OS. Así como lo estás prendiendo, así está chido. Ah, compras tus juegos. Ah, como las de la ley. Metas tu cuenta de Steam y ya empiezas cero a pedos, ¿no? Ya. Porque luego, ¿de dónde está este pinche caché? Ya no tengo memoria. ¿Qué pasa? Sí, o sea, la neta, todo esto de instalar un sistema operativo y instalar emuladores, pues ya es para usuarios experimentados. Los más exigentes, los que se dicen a huevo, quiero. Sí, usuarios experimentados. Quiero la experiencia completa. No la vayas a cagar también en meterle mano y pues. O meterle en una bolsa antiagüe que es si le entra. Y te das cuenta que pues es. Que es. Es contra el agua, ¿no? Y no es lo que le da ahí jugando, güey, que yo tengo gas, güey. Y pues básicamente eso es lo que es el Steam Deck. Yo sí, en serio, cuando salga unos meses o unos, o sea, ya es un hecho que sí lo vas a tener. Sí lo voy a obtener, es un hecho. Sí lo voy a tener porque a veces sí quiero estar aquí sentadito, güey, echando el cake. Ajá. A veces que se ocupa. Y O a veces, güey, quiero jugar algo y a veces no quiero jugarlo aquí en la pantalla. Sí, como que quiero jugarlo acá, güey, o sea. Sí quieres hacerlo muy íntimo, güey, uh-huh. ¿Sabes? Porque la pantalla, pues, bueno, te ven todos. Y no es como que sí, estés viendo por, ¿no? Pero también me ocupa es que nomás. Para que no digan, ay, no sé, mover, no pega. Entonces, yo sí lo voy a comprar, pero no de inicio, ¿no? De hecho, ya hay precompra ahorita, ya lo puedes reservar. Son solamente los que pueden ir a la luna, o ir al espacio, güey, se está reservando. Pero bueno, el futuro nos está alcanzando, viejo. Y en poquito tiempo, carnal. Porque los procesadores. Han dado saltos gigantescos hace 10 años para acá, sí, güey. Los chips se están haciendo cada vez más pequeños, y eso es lo que ha podido hacer que, pues, esto sea realidad. En algún momento va a estar como Blade Runner, una mamada así, ¿no? Ya, tú mismo eres tu propio procesador. O sea, si vas a tener que ir a la gimnasia, la de huevo, para que tenga rendimiento. Parece que ya anda estudiando la posibilidad AMD de empezar a trabajar a 5 nanómetros. Que ya es una mamada, o sea. Esa madre ya no se ve. Y aparte, o sea, aparte de hacer más pequeños los chips, o sea, menos espacio, pero también más potencia y menos consumo energético. Igual están también. Y eso se traduce a que se caliente menos. Y no tienes que hacer el aparato tan grande como para ponerle ventilación tan grande, ¿no? O sea, todo esto tiene que ver. Y todo es porque la tecnología está avanzando y nos está permitiendo llegar a estos extremos. Mientras no nos matemos, todo bien, güey. Ay, ¿cómo pasó eso? ¿Cómo lo hice? Fue magia, ¿eh? Ojo, que fue magia. Magia Pokémon. Digo, mientras no nos matemos, todo va a estar chido, güey. Porque igual es. O mientras no no se apoderen en las máquinas de la humanidad. Skynet, güey. Yo sigo pensando en eso, ¿eh? Skynet. Si no vienen los aliens, va a ser Skynet, güey. Estoy seguro. Y voy a ser parte de la resistencia, güey. De la misma tierra, güey. Que me manda la verga. Salgo y me tropiezo con una piedra, ¿no? No, sí, la... Todo bien poblano, güey. Bien poblano con esas madres de... Las ciclistas, ¿no? Los topecitos, güey. Los topecitos. Bien poblano. Saludos a nuestro público de Puebla, claro que sí. No. Son feos. Las semitas, ¿qué? Una pinche torta, para chida. De quesillo. Las pinches semitas me
me lastiman la... ¿Sabes esta madre? Paladar. Paladar, güey. Pero me lastiman el paladar las cebitas. Está medio chistoso el pan, güey. Mejor un pan amarillo. Anda. Ese está chido. De huevo. Huevo. Quesillo. De queso Oaxaca. Quesillo. Queso de hebra. Queso de hebra. Y bueno, pues ahí estuvo la información del Steam Deck. Vamos a ver qué actualizaciones salen en un futuro sobre este nuevo dispositivo de Valve. Después podemos estar haciendo el podcast desde ahí mismo, de esos... Pues vas a poder conectar de una webcam, sin pedos. Un Discord y cada quien en su cantón. Sí, sin pedos. Aquí he curado, ¿no? Streamando. Se me cae, ¿no? Media ñonga ahí enseñando, güey. No se va a ver. ¿Media ñonga? No, pues no se va a ver entonces. Qué pedito. Vamos a ayudar a meterle zoom. Vean así, papi. A ver si se va a ocupar un 4K o así nada más para que se aprecie el detalle. Nada, no funciona. Así parezco no muñequito Ken. Así no funcionan las cosas, hijo. Igual te puedes chutar las películas, ¿no? Y le metes el Netflix, el Prime. No, pues eso ya lo hace. Tu teléfono. Pues tu teléfono, eso ya lo hace el... La tableta. Ajá, pero. Bueno, no sé, güey. Switch sí puedes. Sí. ¿Tienes YouTube nada más? No hay Netflix, no hay. Que yo sepa, no. No mames. Que yo sepa, no, nada más puedo YouTube. No mames. Está culero, güey, entonces. Igual no tiene mucho espacio como para que le instales todas esas cosas. No mames, no pesa, güey. Yo nada más tengo dos juegos y uno es en cartuchito de Fortnite y no me deja instalar otro porque ya con las actualizaciones ya no puedo, güey. No puedo. No mames, no sabía eso, güey. Pensé que pues sí podías instalar en Netflix, güey. No, hasta ahorita no he checado, que yo sé que no tiene Netflix. Voy a llegar a aprender mi teléfono. No mames. Puro YouTube. No, eso sí está cutre, güey. Menos sí voy a querer cutre, esa wey. Chingadera, güey. Muy bien, vamos a tocar el tema de este... ¿cómo se llama? De Martinillo. Pues cambia de nombre y ahora será totalmente gratis. Así como lo escuchan, amigos... eFootball es la nueva identidad de los juegos de fútbol de Konami y estará adoptando el modelo de free to play y de juego y como juego de servicio. Battle Royale. Ay, sí. Para lo que se le conoce como una nueva era para la franquicia. Este nuevo juego será una plataforma que contará con actualizaciones constantes, trayendo nuevo contenido, junto con actualizaciones para las próximas temporadas, así marcando el final de las entregas anuales de los títulos del PES. Pro Evolution Soccer. Además, implementará crossplay entre todas las plataformas, ligas en línea para competir contra otros jugadores, creador de equipos y un sistema de Battle Pass apodado Match Pass, que permitirá obtener recompensas y objetos especiales mientras juegas. Eso sí, se añadirán modos de juego como DLCs opcionales de pago para una experiencia personalizada. Más información de esta entrega será anunciada a finales del próximo mes de agosto. Estará lanzándose más adelante este año, solo de manera digital en PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Series X, con versiones posteriores para Android y iOS. Esto es algo totalmente nuevo. Qué bueno. La neta ya hacía falta. Ojalá que FIFA también agarre este pedo y diga hasta aquí. Fusión, ¿no? Hasta aquí. Hasta aquí llegamos, güey. O sea, ya estuvo. ¿Y ahora a quién le van a decir los FIFAs? Si cambia el nombre. Pues no, no creo, ¿eh? O sea, FIFA puede seguirse llamando FIFA porque pues ya pagaron. No creo que. Quieran sí, no. Perder el nombre. Pero la neta a mí me gustaría que
este eFootball le coma clientelas cabroncísimo a FIFA, que se lo cargue la chingada a FIFA para que ya deje, se deje de las mamadas de estar sacando juegos anuales y lo convierta en free to play, así igual. Es el futuro, güey. Bueno, así es EA Sports, ¿no? El futuro, güey, es el futuro, güey. O sea, lo que está más dejando ahorita es este tipo de movimiento de mercado, güey, que es el free to play. Y el crossplay. Bueno, la neta, a FIFA no le afecta mucho, güey, pues ese güey vende un chingo. Pero, o sea, ya habría un competidor bastante, bastante arduo, güey, metiendo algo nuevo. Porque, pues, o sea, PES, güey, ni de pedo era una competencia directa para FIFA. No. O sea, sí tenía su segmento, güey, pero, pues, hasta ahí se quedaba. Sí, no hacía mucho ruido, güey. O sea, era como que pues unos cuantitos, güey. Solamente acá, ahora sí que casi los conocedores son los que sabían que existía PES y de qué trataba, ¿no? Los que estaban más sumergidos en el mundo de fútbol, güey. Porque pues o sea, el que revolucionó el pedo fue PES. Uh-huh. O sea, FIFA sí sacó su modito de juego, güey, pero no mames, o sea, el que cambiaba de gameplay, metía nuevos modos, era PES. Sí, estaba más completo. Me acuerdo que yo lo jugué más cuando tenía la PSP. Ahí fue cuando le empecé a dar más al PSP y dije, no, me gustó más que aquí. De ahí los demás, pues ya le perdí el rastro. Yo sí jugué el Pro Evolution Soccer, pero la versión de arcade. Cuando tenía sus comentarios en coreano, ¿no? Yo no, cuando el Konami Soccer, ajá, Konami, que hablaban en puro coreano, que no le entendías. Pues no era coreano, güey. Era japonés. Era un pinche. No, sí era en inglés, güey, pero o sea, se escuchaba bien raro, güey. Pero sonaba como si fuera japonés, güey. Estaba muy. Ajá, sí se escuchaba bien pinche raro, güey. Entonces, sí, la neta. Ojalá que le vaya muy bien, güey. Y pues FIFA. Es que va a ser un buen fin de semana. Guiño, guiño. Te van a culiar dos negros. No, voy a estar encerrado en casita, pero. Bonito. Con el Netflix. Chido. No, me emociono, yo solo, güey. Pero, mamá. Sí, jugando FIFA. Jugando FIFA en el pinche Switch. Qué asco. Quiero comprarlo para Switch. Sí lo compraría, digo. Qué pendejo. Así de estúpida está, güey, malditas drogas. De hecho, no lo anunciaron que saliera para Switch. No, pero yo dije de FIFA, no de ese. No, no, esa chingadera. Esa chingadera. Voy a jugar en mi iPhone. Porque no hay dinero. Pinche chiste culero. Pero este pinche juego no requiere tanto, güey. O sea, al momento de hacerlo free to play, van a bajar un chingo los gráficos, güey. Y lo van a hacer permitible, admisible en cualquier PC, güey. O. Sí. Pues no mames, una. Que se adapte, van a hacer que se adapte más a tu dispositivo. Xbox, ¿no? One, güey, están bien baratos, güey. Hasta en 2,500 los he visto, güey. Sí, necesito te voy a conseguir mi Xbox One, pero con caja, porque me gusta tener ya carito. Hago la goma de otro, si quiero un Xbox One. Qué verga, pues cómprate nada más el pinche Xbox One, luego te consigues la puta caja, güey. O sea, güey, te vas a los cibers, ¿no? Te vas a los cibers, güey, y ahí las tienen aplastándose, güey. No sé, alguien remató a sus Xbox One, pero pues nunca le avisó a la banda, ¿no? Pudo haberle vendido todos. No te lo va a perdonar. Ay, ni nos conocíamos. ¿Quién sabe quién, güey? Ah, no, ya nos conocíamos, sí, pues ya ven, si tú ahí ya jugar Xbox One aquí, güey. Sí, pero vale a verga, la verdad. Es que yo andaba pedo. Ajá. Fue en 2019, sí, pues. Gato. Che gato. Pero sí, en serio, ojalá que lo vea muy bien. Ojalá que lo vea muy bien, que esto sea un parteaguas de ahora en adelante, cuando ya salga este juego. Y ojalá que les vaya de súper lujo. Pues es lo chido que todos los, cada vez en mayores franquicias, medios, están haciendo este cambio. El más anunciado de que están esperando todos, que es lo de Halo. También es como que a la verga, eso va a ser. Oh, qué buena pelota me voy a armar en fuga jugando ese Halo. También no estoy seguro si el nuevo juego de Nickelodeon, que es como el Smash Bros. Ajá, vaya a salir free to play, no estoy seguro. No, es más de pago. Supongo. Pero estaría bien, güey.
sacaran un tipo de juego de ese tipo. Sí. Supongo que ha de ser como el que jugamos, el de la W, que es el Battlegrounds. Hay un juego que es gratuito, güey, en Steam. Se llama Brawlhalla. Es del mismo tipo, pero ese sí es free to play. Free to play. Creo que eso también está en el Switch, no sé si. Y más o menos jala, o sea. Tiene si buen público. Si tiene su público ahí jalando, güey. Y pues está chido, ¿no? O sea. Porque es que este pedo de volver todo free to play, güey, está funcionando chingón. Recordemos que, pues, algo de que funcionó muy bien y creo que marcó bastante, güey, fue precisamente esto, el Battlegrounds. Cuando sacaron la versión móvil, güey, no mames, o sea, y lo sacaron gratuito totalmente. Free Fire. O sea... el Free Fire fue antes, ¿no? Pero todavía le faltaba. Ajá, pero como que el Battlegrounds, o sea... Estaba catalogado como que, pues, había que sí, adquirirlo. Y vino y salió desde que salió también Free to Play. Entonces como que dijeron, güey, pues, o sea, si le funcionó tan bien a este güey... Claro. O sea, pagándolo, güey, cambiar el modo a Free to Play y le está funcionando mejor, güey, pues no mames, hay algo importante ahí, ¿no? Sí, porque sí. ese güey, el ¿cómo se llamaba ese güey? El desarrollador se llama Blue. Ay, ¿cómo verga se llama, güey? No tiene logo de desarrollador. Ah, se me olvidó, güey. Dijimos en Blue. Algo así de Blue, güey. No recuerdo, güey. Esos vatos, se metieron un putero de varo, güey. Pero un putero de varo con ese solo juego, güey. Putero, güey, uno de los juegos más vendidos de todo Steam, Battlegrounds. Es que para la banda, por ejemplo, si le muestras un juego de unos 1500 o algo así, pues no lo quieren pagar, güey, ¿no? En cambio, pues si les vendes sus pases de batalla, miles de 100 pesos o algo así, es más fácil, que más accesible para ellos que lo estén pagando por el mismo amor que le están tomando a la franquicia y por las mismas recompensas que obtienen. Sí, pues dice, güey. Y ganas más dinero así, porque que se lo des así completamente, o sea, todo un chingadazo, pero por un alto costo no muchos lo van a adquirir. Pues de hecho va a volver a salir 400 pesos. No, en consola sí salía como en 700, creo, cuando ya salió en consola. Cuando los juegos más caros estaban en 1000 pesos. Ajá, todavía estaba el Play 3, ¿no? Hasta en 800, güey. Estaba el Play 3, güey. No, creo que no, güey, ya había subido, güey. Creo que ya había subido, güey. Porque ahorita ya los juegos ya ves que... 2100, te digo, hasta 2100 ya la verga. A los más baratos, 1300, güey. No, está bien perro ahorita, güey. Pero bueno, el caso es que... Pues hace más largo. Battlegrounds sí empezó con este pedo y... Ahora ya casi todos los juegos están pasando a free to play. Un juego free to play que siempre ha sido muy popular, güey, desde que salió y pues la ha dado para revolucionar también bastante lo que han, ¿no, güey? League of Legends, güey, también, sí, güey, también ha marcado un antes y un después, porque, güey, o sea, no mames, o sea, los eventos que se aventó League of Legends, que inició las competencias, ¿no? No, los que iniciaron las competencias, pues creo que fue StarCraft. Sí. StarCraft ya sea competencia. Pero no antes. A tan gran escala como los de League of Legends. No. Bueno, y los primeros eventos de League of Legends eran, pues, pequeños, ¿no? Pero explotaron en putis. Creo que en la Season 3, güey, desde la Season 3, la Season 4, no mames, ya fue el boom de League of Legends, güey. Y fue cuando ya empezó a hacer eventos supermasivos, güey. Con artistas, con casters, con... Sí, igual lo agarraron los demás juegos, ¿no? Y ya ese formato ya lo empezaron a agarrar los demás juegos, a hacer algo, el eSport como tal, ¿no? Como ya lo conocemos ahora. Pero sí, o sea, creo que League of Legends puso su granito de arena y, pues, hasta ahorita sigue siendo fuertísimo, creo. Digo que sí, no soy parte de la experiencia de League of Legends porque no lo juego,
Pero pues sí, sí, a la banda que conozco y todo eso. ¿Has visto algún evento en vivo, bueno, de años anteriores? No, hermano. No mames, no, no mames. O sea, te cagas, güey. Te cagas cuando veas. Hay un evento, güey, donde participó este grupo de tambores. ¿Cómo se llaman estos güeyes? ¿Los que eran azules? Sí, eran azules. Yo estoy hablando de los 90, güey, los que estaban pintados de azul. Ah, no mames. No. Safri Duo. Que salían los comerciales, estoy pegazo. Pegaso. No, güey, esos güey, es que no me acuerdo cómo se llaman, güey. ¿Pero tambores? Ajá, que unos pinches tamborzotes. Como los pinches se ponen. ¡Tum! Ajá. ¡Tum! Esos que parecen de batalla, ¿no? Ándale, pero ¿cómo se llaman esos güeyes? Esos güeyes. Ajá, no recuerdo, güey, por ahí si hay alguien vivo nos puede decir, ajá, que se acuerde. Es que no recuerdo, güey, cómo se llaman esos güeyes. O sea, no mames, y tienen rolas pegajosas, güey, o sea, no últimamente, o sea, ya hace 2-3 años que no sacan algo así muy chingón. Ajá. Pero los metieron con una rola que se llamaba Warriors, güey. Y que es chingoncísima, fue la primera que metieron así. ¿Es del mismo juego la rola? No, o sea, ellos crearon la canción rola, para el evento. Para el evento, creo. No sé cómo estuvo la cosa, si ya la tenían y la adaptaron, no estoy seguro. Pero no mames, o sea, salieron en vivo esos güeyes. No mames, o sea, era un, o sea, esos güeyes lo dijeron, o sea, no, nunca pensamos, güey, que sí, nos íbamos a meter magnitud, ¿no? En esta magnitud. O sea, sí, para un es videojuego. Es chingadas. Ah, sí, ya, la verga. Ya nos pagaron, ya la verga. Pero es que así nadie vieron, güey, vio venir eso, güey. Cuando vieron el estadio arriba. Mangado de gente, güey, no mames, o sea. Casi como pinche final del mundial, güey, pero así, ¿no? De la FIFA, güey. O más, güey, en serio, sí estaba pedo. Todo Super Bowl, güey. Sí, güey, no mames, no sé si. Y ya por ahí del 2015, 2016, hubo una final en México, güey, ya presencial, güey, así grande, como por la Season 4, güey. Y no mames, o sea, también, güey, ya. No mames. Es que sí, está muy cabrón, güey. Los eventos de Riot Games están muy, muy perros. Bueno, de League of Legends, porque los demás juegos que han sacado, pues no. No han tenido tanta popularidad como lo ha tenido League of Legends. Y ahorita que ya sacó también su League of Legends móvil. El Wild Rift. Pues quién sabe cómo le está yendo, güey. No me he interesado en ver los números, pero. Pues no sé, no creo que sea lo mismo. No creo, la neta. Pues quién sabe. Eso sí, porque yo sí veo, por ejemplo, la banda cuando se engancha, cuando sacan un videojuego portátil, por ejemplo, sacaron Mario Run y veo el mame que les hacen. O el último que fue el Crash, ¿no? Que igual iba corriendo. Y mucha gente se hizo ñoca, hasta lo estaba promocionando. Pero de Wild Rift no vi así como una campaña. O gente que de verdaderamente le gustara LOL y que está anunciando que también pues tienes otra opción, ¿no? Creo que la mayoría pues es LOL, pues está en computador. A lo mejor no sé si se aventuraron, pero no sé cómo es ahorita eso. Pues quién sabe, güey, porque o sea, a mí me da un chingo de hueva, güey, porque lo probé, güey, lo vi, no me llamó la atención, güey, o sea, se me hizo bien pinche fácil, güey. Y no es la experiencia que tienes. No es la experiencia que yo quisiera llevarme, de hecho. Jugar en teléfono no es mi tirada, güey. O sea, sí me gusta jugar. Así quisiera yo jugar en algo móvil, por ejemplo, en Steam Deck. Pero porque tiene sus controles, güey. Sí, se presta, pues. Ajá, tiene sus controles. Sí me gusta, güey. Pero en una pantalla, o sea, el hecho de jugar. Sientes que la deshaces, güey. Porque luego. No siento la experiencia, güey. O sea, estás tapando a tu personaje porque te tienes que mover. Porque ajá, o sea, estás tapando parte de tu pantalla de visión, güey, con los dedos. Se me hace algo cutre, güey. No me gusta jugar en teléfono. No me gusta. Un ratillo sí, pero luego ya o se me olvida que tengo el pinche juego, o mejor ocupo esa memoria para algo más. No sé, sí, no, güey, tampoco no soy muy fan de los videojuegos. No, yo tengo un chingo de memoria todavía, pues, pero no. Pero sí, si pudiera. No, hasta eso, si mi teléfono corriera Fortnite, no tendría yo Fortnite en el phone, güey. Porque no es lo mismo. Sí, yo se ocupo más control. Si en teclas doy pendejo en pantalla. No, no, es peor todavía te da ahí. Sí, güey. Lamentablemente, yo sí estoy
no sé qué pedo, güey. He intentado un chingo así jugar en teclado y soy un pendejazo, güey. O sea, me puedo grabar dos controles y atajos de los programas de edición y todo ese pedo. Lo hago en automático. Y siento que podría hacer lo mismo. No, pero es que no tienes la presión, güey. O sea, porque, por ejemplo, o sea, es que es totalmente diferente, güey. Pues sí, o sea, te agarras tu... Pero no, o sea, si vas a jugar, o sea, tienes la presión, güey, de que... Pico mal y la cago. Sí, güey, o sea, no, no, es que no es lo mismo. Sí, wey. No, yo creo, o sea, no me gusta decir que nunca puedo hacer algo, porque, pues, tal vez con entrenamientos, pero yo creo que si no, eso de teclado y mouse, no, sería, no es una buena relación para mí. O sea, yo no puedo, soy muy pendejo, entonces, trato de ya mejor ya no cruzar esa barrera de apendejarme más. En mi caso, pues, yo empecé con mandos. O sea, yo empecé así. Bueno, empecé con maquinitas, ¿no? Ya con el arcade, con mandos, ¿no? Con este... Yo después con mandos y después ya por el 2005, por ahí ya empecé con teclado y mouse. Pero es que creciste conforme el juego serio, pues, conforme el juego te lo exigía. Y ya no quise regresar a los mandos, ya no quise. Porque pues sí tienen más control que con el control. Tienen más... Y aparte lo adecuas al estilo, ¿no? Por ejemplo, a tu mano, tus posiciones, todo ese desmadre lo acoplas. Y en cambio el mando, pues no, si acaso nada más inviertes los controles. Hay unos cabrones, güey, que no entiendo, o sea, y que vienen acá, pero el teclado lo ponen en vertical, güey, y agarran así, güey. De arriba hacia abajo. Como ajá, que agarran así, güey. En lugar de que jueguen así, están jugando así. No. ¿O cómo? No, o sea, el teclado, o sea, literal. ¿Así como están? Ajá. Pues digo, en lugar de que jueguen así, encima en el brazo y ya le dan aquí así. No, yo soy jugador aquí así de enfrente. A lo clásico. Aquí enfrente, acá así. Pero no, esos güeyes agarran aquí así, güey, y agarran aquí así, güey. Está bien raro cómo lo hacen. ¿No? Yo agarro así. Así. Pero, o sea, siento que es más por popularidad, güey. Sí. La neta, güey, los jugadores de Fortnite, güey. O sea, todos juegan por popularidad, güey. O sea, ¿a qué me refiero? Porque ven que un streamer lo hace, ya que un jugador profesional lo hace, tratan de imitarlo, güey. Eso sí me ha pasado bastante, güey. Aquí me ha pasado bastante. Que quieren jugar sus controles, que él usa, ¿no? O sea, ajá, ¿te quieren imitar. Por ejemplo, güey, o sea, hay vatos, güey, que no sé, güey, no entiendo, pero modifican las resoluciones, güey. O sea, sí, y, hasta le mueven. O sea, también veo eso en mi casa. Pero no tiene, o sea, no tiene nada que ver. O sea, está bien. O sea, si una persona cree que es mejor, está chido. Pero pues, tú prueba por ti mismo, güey. O sea, si no te gusta, pues modifica, ¿no? Pero no solo porque lo hace, yo lo voy a hacer mejor. No, pendejo. O sea, ese güey tiene la habilidad. Ese güey tiene la habilidad de jugar bien porque. O sea, es su habilidad, güey. Es su habilidad, güey. O sea, tú eres un pendejo, güey. Tú no vas a mejorar, güey. Si por ti no cae de cuenta, güey, no vas a mejorar, güey. No vas a mejorar. Es como el que se compra los tacos que usa el Ronaldinho para echarse esa cara. Tal vez me estoy expresando mal. O sea, no vas a mejorar porque alguien te está diciendo, te está dando su configuración, ¿ves? Ajá. Claro, sí, ¿no? O sea, tú pruébale por ti mismo y mejora por ti mismo, ¿no? Sí, porque él tuvo un proceso para llegar en esa configuración, güey. No es que desde el primer momento que abrió el juego ya lo tenía. No, o sea, tuvo su proceso y su adecuación, güey. Conforme veía su forma de jugar, su estrategia, yo creo que se adecuó. Pero pues, cada mente piensa diferente y te ocupa algo que te convenga a ti. Por ejemplo, nuestros tapetes, güey, son algo amplios, ¿se usa rico, sí, no? Y por ejemplo, yo agarro y encimo mi mano acá, en la orilla del mousepad. Y ocupo esto para mover mi mano. Hay quienes no hacen eso, güey. Hay quienes hasta la orilla, güey, del mouse nada más mueven esto, güey. Nada más utilizan un pedacito. Y hay güeyes que utilizan todo, güey. O sea, todo. No mueven la... Yo soy de muñeca. Yo soy jugador de muñeca. Otros nada más son aquí de mano. No mames, no. Ellos son de codo hacia arriba, todo el brazo. Ellos son de brazo, güey. Hay otros que son de brazo, güey. Y utilizan todo el amplio del mousepad, güey, para jugar. Sí, pues sí, cada, quien tiene su, sí, cada quien maña, ¿no? Cada quien toma su estilo de juego, güey. Es como cuando ibas al arcade, digamos, lo clásico, eso me caga mucho, güey, de muchos clientes que vienen, güey. Que quieren copiar. Sí, o sea, que tratan de imitar a los jugadores profesionales. Y pues no, güey, o sea. Yo, por ejemplo, en Fortnite, cuando juego, creo que el único que le muevo
es a lo de audio. O sea, bajo la música y lo normal, güey. Pero porque me gusta más escuchar como que a veces el disparo, si tengo los audífonos, y si no los tengo, pues ya lo dejo todo parejo. Pero yo sí, para eso soy muy pendejo, güey. O sea, yo no le cambio controles, yo juego con los controles que trae por defecto, güey. Sí, pues. Entonces, ¿qué no, para entretenerme, güey? Espérate, que de ahí vienen los casos extremos, güey. Los casos extremos son los que instalan programas y modifican archivos, güey. O sea, modifican archivos de texto para, no sé, güey, la configuración de su juego. O instalan programas externos, güey, para tener una ventaja, ¿no? No hacks. No, porque si no, si te vetan a la verga, ¿no? Sí, no creo que sean consideradas como hacks. Pero sí, o sea, creo que instalan algo que como que da doble clic, güey, al mouse, como que doble disparo o doble tecla. A tu velocidad, entonces es como, por ejemplo, los controles. Es que yo no entiendo, porque no juego Fortnite, no entiendo como para qué. O no, pues yo tampoco entiendo. Creo que lo hacen para construir. Ah, para editar sus construcciones. No sé, güey, no sé. No me he puesto a checarlo, no, a ver. No, está bien que no lo cheque, güey. A veces estás en sentir muy pendejo. Pero, o sea, ¿y por qué me caga? O sea, no es que me cague, pues a mí qué chido me importa, ¿no? O sea, tú juegas como tú quieres, no vale verga, ¿no? Pero no, güey, o sea, es que me ha pasado, güey, de que vatos vienen a jugar Fortnite, güey, y llega otro cliente, güey, que juega League of Legends, juega Warzone, que juega algún otro punto juego, güey. Me dice, oye, es que no funciona. Le digo, ¿cómo no funciona? No, es que no funciona. Y a veces no funcionan algunas teclas. O no funciona el mouse como debería. Ya me movieron toda la configuración del DPI de mouse. Todos los mouse que tenemos tienen DPIs automáticos y DPIs que con un botón cambian, ¿no? Puedes cambiarle de configuración. Hay güeyes que lo bloquean, güey. O lo cambian exageradamente. Entonces, güey, no mames. Tengo que ir, güey, y ver qué es lo que este hijo de su chingada madre hizo. O sea, una vez, güey, llegó un vato, güey, me dices que no sirven estos botones. Como, ¿qué pedo? Y ahí estuve un ratísimo, güey, como una hora, güey. O sea, al vato lo moví de máquina. No encontraba qué era. Pero porque no sabías que le había movido, güey, ¿no? No, instaló un programa, güey, que no dejaba que esas teclas funcionaran, güey. Por no si sabía. Se o sea, todavía si me dejaba, ya sabes que voy a instalar este programa y... Pues ya estás... Tú ya estoy atento, bueno, entonces, no, no, cuando se vaya ese güey... En cortina, se cuando se vaya ese güey, pues lo desinstalo. Pero no avisan, No avisan, y pues ahí tengo que estarle moviendo y que la chingada. A ver si me ha tocado ver ese, digo, o sea, no en fuga, pero sí en otro lado y es como que, a ver... Entonces sí me tardó un chingo, güey, para... Vas a jugar, güey, que era el pinche gobierno, hijo de tu puta madre, güey, ¿no? Entonces sí, la neta, sí está cutre, güey, por ese lado. Pero pues, ¿qué puedo hacer? O sea, pues es la chamba, ¿no? Sí, ¿no? El cliente siempre tiene la razón. Pues sí, es la chamba, entonces pues, tienes que estar ahí, no le puedes decir nada. Pues, o sea, está culero, güey, o sea... Pero está más culero lo que se compra en la Steam porque lo usa su jugador estrella también. Me han tocado a los muertos que se emputan porque no tienen la skin con la que juega... El tío, un morrito así. Los que ganan. Eso nunca lo he entendido tampoco, güey. O sea, de los pinches skins nunca lo he entendido por qué, güey. O sea, se sienten más o se sienten menos tener skin. Créeme que se les infla un vergo, pero un vergo el puto, güey. Y sobre todo más skins de morra, ¿no? Yo creo. O tiene una skin de morra. Por ejemplo, yo en LOL, güey, o sea, tengo como 300 skins y como 250 recolors, güey, de las skins, güey. O sea, tengo un putero de... Para tunear y... Tengo un putero de skins. Y tuviera más, pero le perdí bastante interés al skin. Porque empezaron a dar skins gratuitos. Y como que dije, ya no quiero. O sea, por ser único y diferente, ¿no? O sea, por tener tu skin. ¡Mamón, antes, mamón! ¡Mamón, güey! La neta, o sea, el chile mamón, güey. Porque antes, güey, no te regalaban... Nada, güey. Pues tú te lo ganabas, güey, ¿no? Si querías esa madre. No, lo tenías que pagar. O sea, forzosamente tenías que pagar, meterle dinero al juego, en Riot Points y comprar tu skin. Ahora no. Ahora ya juegas, pues juegas y te salen cajitas, loot box y... Al azar. Te salen piezas, tienes que jugar más para
juntar puntos para desbloquear. Cambias tus piezas. Puedes cambiar esas piezas, las puedes revolver y te salga una al azar. No sé, hay un chingo de mamadas. Entonces, cuando salió esa madre, pues ya cualquier pendejo ya tenía skin, ¿no? Sí, y antes era chido, güey, porque era chido y era culero. Te voy a explicar por qué. Porque tú te comprabas tu skin y te comprabas el skin de un pinche mono que te gustaba un chingo, güey. Uh-huh. Y era un skin que maineabas de a madres. De a perra, o sea, uh-huh. Y te gustaba mucho. O sea, era chido que le ganaras a alguien, ¿no? Con un skin y te burlabas. O sea, estaba chido, ¿no? Porque, pues, te burlabas con los del juego. O sea, te burlabas con las burlas que tiene el juego. Sí, claro. Pero estaba cutre, güey, porque, pues, o sea, a veces jugabas, güey, jugabas contra un güey que no tenía skin, güey. Te rompía la madre, entonces te decían regresa la skin o este para que compres skin si no tienes más. Ah, pues imagino que pues era más grosero, más doloroso esa burla perder, güey. Sí, pendejo yo, ¿no? Entonces había veces que pues mejor a veces esta vez te la quitabas, ¿no? Para no pasar desapercibido, no sentirte humillado. Sí, sí. Pero sí era bastante gracioso, ¿no? Cómo sucedía esto. Yo sí tengo una que otra skin en Fortnite, bueno, si hay. Ahorita ya no le he metido dinero, güey. Pero espero que. No tengo pase de batalla, espero ya que sea el final del mes para comprar lo de Loki. Ahorita te están dando con el Club Fortnite y porque me regalan el pase de batalla si compro eso. Creo que es una buena oferta. Pero por ejemplo, si tú no compras el pase de batalla y nada de eso, ¿sí puedes obtener skins? Las que dan en el pase de batalla no. No, pero o sea, skins de algún tipo, ¿no? Ah, sí, puedo comprar skins, aparte. Sin pase ya, de batalla. Sin pase de O sea, con puntos que te dejan. Ah, no, con puntos, no, hermano. Por ejemplo, las únicas skins que tuve gratis, fue en Navidad cuando empecé a jugar Fortnite, de 2019. Porque regalaron una skin como de una mamut y de un pino de Navidad, güey. Ah, medio culé. Ah, o sea, pero la regaló. La regaló el juego. Compañía. Ajá, te tenías que conectarse tú y abrías tu regalo y ya era un skin. Pero, o sea, que por jugar desbloquees o te den cajitas de loot. No, hermano. No, en Salvar al Mundo, es su juego que tienes que comprar. Es su modo historia del Fortnite. Uh-huh. Es, o sea, su modo campaña, perdón. De Salvar al Mundo, ahí sí te dan skins y cajitas de loot. Pero no las puedes usar en el mismo juego, en el Battle Royale. Hay compras. O sea, no te las regalo. Tienes que comprar. O sea, no te regalan nada de Fortnite. No. Al menos que sea torneos. Porque por esa vez que jugué con Montana. Uh-huh. Si quedaba en un cierto lugar del torneo, sí me daban un skin. O por lo menos sí me regalan como que un spray para marcar la pared de cuando pasé. Por ejemplo, te voy a platicar cómo es el League of Legends. El League of Legends, por ejemplo, tú subes de nivel. Al momento de subir de nivel, te dan ¿puntos o cómo? No, al momento de subir de nivel te dan unas cápsulas. Esas cápsulas las abres y te dan los campeones al azar. ¿Sí? Y ya de ti quedan si los desbloqueas o los conviertes en una esencia que se llama esencia azul. Pero únicamente sirve para comprar campeones, no skins. En mi caso, como yo ya tengo todos los campeones, pues no me sirve de nada, ¿no? Sí, no, ya vas por las skins. Ajá. Ahora, las skins se compran con esencia naranja y con RP. Ok, con RP es, ¿tú quieres una skin de un mono que salió? Cuesta 1350 de RP. Cambias tu dinero por RP y haces la compra. Esa es sí. la primera y más fácil. La otra es que tienes 4 o 5 cajitas disponibles. Tú tienes que sacar una S o un miembro de tu equipo tiene que sacar una S. Y no tienes que. O sea, una S es como que un tu calificación, ¿no? Tu calificación de partida. Ándale. Sí, pero no la tienes que tener con ese campeón. O sea, es un poquito complejo en este aspecto. O sea, tienes que cumplir ciertos requisitos. O sea, son 150 campeones, digamos. Sí, son un poquito más. Pero, son 150 campeones, pero tienes 4 cajitas disponibles. Ok. Si tú no has sacado una cajita con un campeón, tienes la oportunidad de sacar una cajita, desbloquear una cajita.
Pero, por ejemplo, si tú sacaste ese, pero ya sacaste la cajita previamente, no te dan cajita. Con ese, tienes que jugar con otro campeón y sacarla que no tengas... No haya recibido su propia cajita, ¿no? Y cada 7 días se renueva una cajita más. Ah, okay. Para tener un límite de 4 cajitas siempre. Y son 150 tantos campeones, así que pues échale cuentas, más o menos cuántas skins puedes sacar al año, porque es por temporada, se renuevan por temporada. O sea, termina una temporada, empieza otra. Pero no tienes que comprar pase de batalla, ¿vale? Sí, sí, aparte están los pases de... Y te dan otras cosas. Ah, eso, sí, claro. Hay otras cosas, ¿no? Pero esas son por misiones. Ah, ok. Esas son por misiones, pero... Ok, esas cajitas... bueno, es que ya hablamos de las cajitas, ok. De ahí, de esas cajitas, güey, hay que conseguir las llaves para abrir esas cajitas. ¿Cómo se obtiene? No, es que es un poquito más complicado, güey. Sí. Mira, o sea, el pedo es que jugando, güey, como eres jugador, no lo sientes complicado, pero neta, o sea, ahorita explicarlo, güey, me está costando, güey. Neta, güey, explicarlo. Es que es parte de esa experiencia que es tan chingona que no la puedes resumir, o sea, ajá. Porque es dependiendo de cómo la viva cada quien, güey. Ah, por ejemplo, tú estás ocupando esas palabras y estás tratando de marcar una línea por la cual irte para que la expliques a alguien. Ajá, y lo entiendas, ¿no? Ah, pero por ejemplo, si le preguntas a ese compa que me explique, él lo va a tratar de explicar de otra forma, güey. Uh-huh. Y pues yo no voy a tener, porque hasta que no entre y ya lo guache yo, ya... Sí. ¡Ay! Y espérate, porque no ha terminado, güey. O sea, aquí viene algo más complicado, o sea, para abrir esa cajita necesitas una llave. Ok. Hay que hacer la llave. Hay que fabricar la llave. Lo sabía. No, y todavía no termino. O sea, esa llave se arma con 3 fragmentos. Metal, ¿no? Esos fragmentos, ¿cómo los obtienes? A veces, cuando subes de nivel, así nivel, no sé, cada 10 niveles o cada así, cada 10 niveles. Te puedes tocar unos fragmentos. De puede. Ya, puede que te. No, si te sale uno. Sí, es de ley que te van a tocar. Mínimo te toca. O cuando tienes mucho. Ah, bueno. Y la otra es que cuando juntas un nivel de honor suficiente, te empiezan a soltar llaves. El honor es una calificación que te ponen tus compañeros de partida. De que arribaste chido. Ajá. Y no, pues ya yo obtuve muchos likes, ¿no? De tu que elogio, dieron, ¿no? De que de los compañeros. Sí, así me respetan. Ajá, es como lo que ponen en Fortnite, güey, de que le des las gracias al conductor. Ah, pues es cuando algo así. ¿Sí? Pero o sea, cuando termina una partida le das calificas a cada uno de los compañeros y le das honor. Porque todos son putos claves, ¿no? O sea, todos tienen que ser. Pero si, o sea, termina una partida, no, este güey sí la chida se la rifó. No, pues, salvó, me iba a cagar. No, le das honor. Ya, ahí sí, quién sabe cada cuánto tiempo es, o cada cuántos honores, no sé, ahí sí, quién sabe. Juntas tanto honor, ya cuando abres el juego otra vez ya te aparece, ¿no? Pero si viste honor, pues esas madres, ahí te van, las llaves. Una llave, dos llaves, ¿no? Fragmentos. Entonces, ahí te van los fragmentos, un chingo de fragmentos, y ya armas las llaves. Armas las llaves. Ya armaste la llave. Ya tengo una llave. Ya armaste una llave y tienes una caja. Hay una llave, hay una caja. Ya jugué medio año. Metes la llave. Y no es esa caja. No. Hay una probabilidad. Hay probabilidad de que te salga una skin. Pero te puede salir una skin. O te puede salir un campeón. O te puede salir un gesto. O te puede salir un guard. Si me sale la skin, no me sirve de nada porque no tengo el campeón. O puedes tener la suerte, güey, de que te sale un skin y te sale otra caja con otra llave. Oh. O sea, pero esa madre, esa probabilidad está es bastante rara. Sí, o puedes tener la super probabilidad de que no te salga ninguna de esas y te sale una bolsita. La bolsita es como que te sale como que una línea de skins de un solo tipo. O sea, eso está súper chingón. Pero regularmente eso sí está tú. Ese es un sueño, vale, nada vale. Más que muy pocos han logrado conquistar. Sí, güey, no. ¿Ya te pasó? Ok, supongamos que te salió skin. ¿Cómo lo mato? ¿Cómo lo mato? No. Es un fragmento de skin.
también es un fragmento, ¿no? Es una pieza. Ah, bueno, hasta ahorita, hasta eso es, sigue siendo más fácil que conseguir novia. No me agüito. Bueno, ya después, güey. O sea, ya después, güey. Cuando te sale el fragmento de skin, por ejemplo, te salen un chingo, ya tienes un chingo de cajitas, ya tienes un putero de cajitas, ¿no? Y ya las abriste todas y ya tienes un putero de fragmentos de skin. ¿Qué pasa ahora? Que esa skin la tienes que convertir con esencia naranja. Okay. Esa esencia naranja, ¿cómo se obtiene? Por ejemplo, hay una skin que a ti no te gusta, güey, un fragmento de skin que a ti no te gusta. Tienes la opción de darle clic a esa skin y la puedes convertir en esencia naranja. Tengo una madre, güey. Tengo una madrecita, pero. O sea, se supone que tienes que gastar bastante. Sacrificar, ¿no? Ciertos artículos. Bueno, pues porque no te. Ya lo cambias. Y por ejemplo, ya te vale 1300, digo 1050, 1300, 1500. Dependiendo igual de del tipo de skin que tienes. Entonces, ya la. Sí, su rareza. ¿No? Ya la conviertes a una skin completa, ya se va a tu inventario. Y está la probabilidad de que, por ejemplo, tienes puras skins cacas, ¿no? Entonces sí, hay una licuadora, ¿no? Entonces skin aleatorio se llama. Le das la opción y te abre un círculo donde eliges tres skins, tres fragmentos. Y los pones a la pinche cuadra, y te avienta un skin al azar. Muchas de las veces, güey, te sale una skin peor de las que metiste, güey. O sea, neta, yo he tenido tan mala suerte, güey, que te sale una skin con más putre y te habías quedado con una de las que convertiste, güey. A mí me ha pasado muchísimas veces, güey. Mejor la manda esencia naranja, ¿no? Es lo más seguro, es la jugada más segura que puedes hacer si ya ese juego no te gusta. Neta, o sea, jamás, güey, había explicado este modo de las cajitas, güey, de las loot box. Jamás la había explicado, güey, y créeme que es bien complicado, güey. Nunca la había visto de... Pues que nunca te había acercado como que explicar, porque pues ya todos los que juegan aquí, pues ya conocen el juego. Pero o lo quieren experimentar, es, ¿no? Es bien complicado, güey. Es bien pinche complicado, güey. Ya de ahí está la otra de que compres un pase de batalla, un pase de temporada. Y ya te regalan otras cositas. Y ya te regalan más cosas. Sí, o sea. Bueno, te las ganas, ¿no? Porque sí, te las ganas. Tienes que hacer misiones. Ya te empiezan a soltar ahí pendejadas, ¿no? Y otras que, pues, te eches el cash. Que es lo más rápido. Y tú eliges. Sí, tú eliges cuál, pero pues tienes que pagarlo a precio completo. ¿Cómo cuánto es? O sea, pues depende, porque uno acá. El stock normal es que te cueste 1350 de RP. Que aproximadamente serían como unos 150 pesos. Pero, okay. O sea, no es como que vayas a. No, pues quiero 150 de RP, no. Creo que hay. Es que, o sea, ya no he comprado RP, güey. Es porque, un tipo de cambio, ¿no? Y sí, subió bastante, güey. Bastante, bastante. Yo me acuerdo que cuando empezaba yo a jugar, uh-huh. O sea, ya me había fascinado el juego, güey. Cada semana, güey, pasaba al Oxxo, que era de Bacartis, ¿no? No. De Ferrocarril. No existía, güey. De la farmacia, ¿no? De Ferrocarril y esta, ¿cómo se llama este? Hornos. Y Hornos, güey. Ese ya estaba. Y pasaba y me compraba una tarjeta de 500 pesos cada semana, güey. O sea, yo tenía tanto pinche RP, güey, que lo confundía con la esencia azul, que es la otra moneda del juego, pero para comprar campeones, güey. Y a veces las confundí y compraba yo por error campeones con esencia de dinero. La verga, ¿no? Ajá, con dinero real y la verga. Depende. Entonces, sí. Yo le metía mucho dinero, pero ahorita, güey, ya no, güey. O sea, no, pero si tú más o menos, empezar. Más o menos esos 500 pesos te daban alrededor de unos 6,000 cacho de RP, güey. O sea, era bastante. Y ahorita no llega ni a los 5,000 de RP, te llevas como 4,000 y cacho. Bueno, ya no te sube. Está bien caro, bien caro. Bueno, más bien bajó el el valor del RP. Bajó el
los puntos que te dan ahora, ¿no? Okay. O es menos lo que te dan. Está cutre, güey, la neta. ¿Y ahora que hay más gente? Ahora que hay más gente. No, pero este pedo vino por... Pues, el dólar, güey. Y dos, güey, los impuestos. Güey, los impuestos que metió el gobierno para... Esports. Esports. Eso fue lo que motivó más el... Pues el aumento, ¿no? Sí, gobierno puto. Ay, censurado, ¿no? La verga. Mañana no, el Alex no amanece, güey, colgado ahí en... Che, cartulina. En el árbol de aquí de la URSE, güey. De la bola, verga. Aquí hay un pinche arbolote aquí, en el primer tope de la URSE, güey. Ahí es donde te paras a esperar el camión, ¿sí? Mis patitas, no sé, güey. Sí, hay una película, güey, es que no me acuerdo qué película es, güey, donde a un vato, güey, como que lo desollan de atrás y le armen los pulmones como en una sala. Ah, así. Es en Vikings, güey, que es el águila de sangre. Ah, sí, güey, Vikings. Es el águila de sangre, güey, que te sacan los pulmones, te abren las pinches costillas. Las costillas. Y los pulmones alas, te wey. Quedan colgando, güey, entonces parece como si fueras un águila. Qué perra está ese. Sí, güey. Está muy verga ese. Y más como lo están desollando así vivo. Sí, güey, está chingón, güey. Sí. Vikings, se me había olvidado, güey. Tiene rato que no Vikings, güey. Como que sí merita otra vez. Sí, pues ahora que ya acabó, ya te la puedes guachar. Corridito. La última temporada no la he visto. La última temporada no he visto y me da un chingo de hueva. Sí, esa sí es de sentarte. Porque, por ejemplo, veía las primeras cuando estaba Ragnar y ese pedo. Y tal vez no siguiera la historia, pero no te perdías. Como que dejaras de ver 5 minutos, regresaba y no te perdías. Esta última siento que si dejas pasar un ratito y dices, ¿qué pedo? No, a mí me da hueva porque pues ya no está Ragnar. Y siento que sin Ragnar. Sí, ya que es puro berrinche de su siglo. Sí, ándale. No, bueno, no sé, güey, pero pues, o sea, conociéndolos, güey, y conociendo el último capítulo que vi, güey, del puto tullido ese, cómo matas. De la IVA. A su carnal, güey. Ah, cuando sí, ya wey. Conquistaron Wessex, ¿no? Que están comiendo y de ganar. Y lo mata a la verga, pues sí, güey. Se vio muy pendejo. Me imaginé que ya va a ser ahora puro puto capricho de ese güey. Sí, de hecho sí, eso se mantiene. Y no he visto la última temporada, güey, por lo mismo. O sea, sí. Yo siento que sin Ragnar perdió bastante interés. Pero la única que se mantiene así, como en esencia y activa así, un buen personaje es la Gerta, güey. De vez en cuando, sí, güey. Y hasta sobresale más que este. ¿Sí, no sé cómo? ¿El Bjorn? Ironside, sí. Porque, por ejemplo, el Rolo ya tampoco ya no aparece. Nada más una vez, pero lo ves así, pero no es como que entre a los putados como antes. Desde que se hizo Rey de París. Con el Asedio, que es, qué buena batalla, güey. ¿Cómo se llamaba el güey que hace los narcos? Este... El Flocky. Flocky, güey. Ese güey, no, ese también se me olvidó. Un pinche personaje chido, ¿eh? Pero sí, ese, de ahí su viaje es como que más espiritual. O sea, se va por su plan. Sí, como está. Que abandona su pedo que tenía antes, ¿no? Sí. Está perra, güey. Tiene mucha, muy buena referencia, buenos simbolismos. Está perro. Hay que aventarse el maratón. Ahorita estaba yo retomando. Bueno, me quedé en el primer capítulo, no lo terminé porque me ocupé. Pero retomé, ahorita que ya tengo HBO, Game of Thrones. A ver, pero igual me dio un poquito de huevo al inicio, güey. Es que es muy lento. El inicio está pesado, güey. Sí. Y, pero, pues sí tengo planeado chutarme todo. Toda la... Hasta el otra vez. Pinche final. Sí. Yo ese día quería, estaba aquí con la montaña y quería, queríamos ver Sons of Anarchy, güey. ¿Ya no está? Y me quedé como 2 meses sin Prime. O menos, como mes y medio por ahí, sin Prime. No pagué mi Prime y porque pues no tenía yo nada que ver, ¿no? Y ese día que estaba aquí con Montana, dije, pues vamos a ver esa Sons of Anarchy. Cámara, pues vamos a poner. Y tenía que buscar y ver, ya no está, ya lo quitaron. ¿Y ahora dónde está? Va a estar en Star Plus, güey. Porque es de Fox. Va a estar con Mayans y otras series muy buenas, pero el pedo va a ser varo, güey. El pedo es el puto varo que te vas a saltar, güey. Ojalá se saquen una promo como la de HBO, va a estar, así estaría chido. Pero si no, sí, ya tengo que rentarlo de la de huevo para ver Sons of Anarchy. Pues bueno, pues ya. Lo que hace uno por amor. Y llevamos 2 horas de esa mugre.
No quiero dejar de hablar porque me voy a agüitar. Sí. Vámonos, aquí espantan. No está lloviendo, ¿verdad? Quién sabe. Pero bueno, banda, ahí los dejamos y gracias por visitarnos. ¿Sí está subiendo todos los capítulos a YouTube? No, esos últimos tres no. Bueno, este es el tercero que no sube. ¿Ya no lo voy a subir? Ya. Sí, no, sí los voy a subir. Porque se están eliminando, güey. Cada mes. No, cada dos meses se elimina, creo. Ya. Entonces, o sea, sí, se tiene que subir a la de huevo. Ya no hay opción. Sí. Igual le queda como vestigio de que esto alguna vez existió. Quién sabe qué pedo. Pues sí, pues quién sabe cómo terminamos nuestro primer año. Ya, pues ya vamos a la mitad. Ya, bueno, ya este es el 33. No, el 32. Ya nos vamos, morrongones. Adiós. Bye. Se despide de ustedes nuestro buen amigo Alex. Hasta luego. Recuerden que el viernes los espero en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music o su plataforma favorita para que escuchen Los Hijos del Desastre, el capítulo 10, ahí vamos nosotros apenas. Y ya, no sé de qué vamos a hablar porque teníamos que grabarlo hoy, pero Montana estaba dormidito, entonces mañana temprano grabamos, pero prometo que sí se sube viernes. 7 de la mañana, así que pues va. Y ya. Y bueno, pues ahorita vamos a ver si nada más vamos a tener tal vez ya podcast, no sé, vamos a pausar los streams, ya no va a haber streams por un rato, hasta ver cómo se define la situación en la que estamos. Aparte que no hay estrellas, ya no podemos, es un hecho que no vamos a tener estrellas. Y lunes y martes, no, lunes y viernes, pues tenemos las recomendaciones y las noticias, pero todo depende de este pendejo, a ver si viene o no viene, o... ¿Quién sabe? No sé. Yo no sé mañana si estaremos juntos. Pero si se acaba el mundo. Sí, si a lo mejor igual y lo descansamos y ya nada más vamos a tener podcast y ya nada más sí. Nos pega la puta gana. O si se anima Montana y de repente que aparezca recomendando algo. Algo debe de haber ahí. Bueno. Pero esto sí es de ley de chaleco que aquí estamos. Agüitados, pedos, marihuanos. Creo. Cogidos. Ojalá eso me vendría bien. Me vendría bien. Pues bueno, morrones, ya se la saben. Yo soy su amigo Willy. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Que si no termina Willy, güey.